Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Mucho tiempo sin saber de ustedes, mucho tiempo sin estar al aire con todos ustedes. Pero el día de hoy, después de un viernes que se nos fue la luz, estamos totalmente listos para vivir la segunda fecha del Campeonato Virtual México Fórmula. Soy Uriel Calderón, les doy la bienvenida esta tarde. La guapísima Diana Román seguramente también está muy emocionada esta tarde de estar con todos ustedes. Claro que sí, Uriel. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros y sobre todo por sintonizarnos hoy viernes, que es viernes de relax, viernes de estar refrescándonos y sobre todo de tomarnos una riquísima Red Cola. Ahí está. Light, Red Cola supuesto. Light, señores. Estaba de repente, en vez de ponerme el micrófono, yo ya quería tomarle la Red Cola Light que tenemos esta noche aquí con nosotros. Señoras y señores, seguramente toda la botana ya está lista para vivir estas dos carreras que tenemos el día de hoy, donde se van a vivir las emociones al rojo vivo en el autódromo de, una vez más, el Circuito de las Américas se hace presente, ya que el viernes pasado pues ya estábamos centrados en la práctica oficial, cuando de repente la lluvia hizo estragos, se nos fue la luz a todos, a los pilotos, a la transmisión, a Diana, a un servidor, a todas las familias mexicanas, y de repente nosotros, por eso el día de hoy, estamos aquí para la segunda fecha, volverla a llevar a cabo, y bueno, saludando a todas las familias de los pilotos, pidiéndoles que compartan esta transmisión y que disfruten con nosotros este gran día, donde sus pilotos seguramente nos van a dar una gran carrera esta tarde, Diana. Así es, nosotros les recomendamos que vayan preparando toda la botana porque ya vamos a iniciar el fin de semana con este viernes, con el pie derecho, con carrera, señores, con adrenalina, todo listo para poder disfrutar de este campeonato que pues no se pudo realizar el viernes, pero el día de hoy vamos a continuar con la suma de puntos y también con la emoción que nos estaban pues prometiendo todos aquellos muchachones que están dándose topes, dándose con todo. Apenas iba a empezar todo en las prácticas, todo estaba listo cuando tuvimos que esperarnos para el día de hoy. Así que hoy estoy segura de que vienen con todas las pilas bien cargadas. Todo está listo, señores, para vivir una gran tarde. Gracias a toda la gente que le gusta el deporte motor y por eso elige All Access RT para estar esta noche aquí disfrutando de pilotos profesionales que están desde sus hogares ahí en los simuladores listos para meterle el pedal a fondo a todo lo que da para poder hacer una gran carrera muy emocionante donde les vamos a estar llevando todas las incidencias. Gracias a los patrocinadores que están con nosotros, Red Cola Light, gracias a Grupo Jaloma por sumarse a este gran campeonato, también la gente de Mofle Rangel que está con nosotros, ¿y quién más, Diana? Pues nuestros amigos de Nuber Boutique, los mejores accesorios para hombres, para mujeres, para que se puedan consentir a ustedes mismos o también un detalle, un regalo muy especial, ellos son los mejores. Ahí está la gente de Grupo Kiva, también Grupo Disosa que está con nosotros. Muchísimas gracias, estamos totalmente listos para arrancar esta tarde. Dejen sus mensajes, el apoyo es muy importante para todos sus pilotos y nosotros vamos a estar saludando a todo el público que esté haciéndose presente esta tarde con nosotros. La gente, toda la gente que está encargada de la producción ya está lista para poder llevar a cabo este día estas dos carreras que tenemos. La práctica oficial desde hace algunos minutos ya está lista, ya los pilotos saltaron a la pista para empezar a rodar y hacer los tiempos. Solamente le mandamos saludos al productor que está de este lado con nosotros, Abraham Angulo, que ya tiene el despliegue de tanta gente de recursos humanos que mandó ahí a sus camarógrafos y a diferentes ingenieros que están allá en el Circuito de las Américas, donde seguramente van a vivir una segunda fecha. Y bueno, gracias a toda la gente que está ya lista, porque también seguramente van a vivir un gran viernes, Diana. Y ya estamos casi listos para empezar. Así es, todas las pancartas listas, las chicas, los organizadores de los clubes de fans de cada uno de los pilotos ya están con los banderines, con sus camisetas bien puestas porque es la hora de apoyar a su piloto favorito. Las chicas de Model Brasil ya se encuentran en los pits porque cuando vayan a arrancar se van a poner ahí a un ladito de los carros. También les tenemos taco de ojo a mis muchachos. Saludos a todas las chicas de Model Brasil que están presentes en el Campeonato Virtual México Fórmula. Señores, señores, iniciámonos, vámonos ahora. Sí, iniciamos, vamos a la práctica oficial en el Circuito de las Américas. Es la segunda fecha que se vive del Campeonato Virtual México Fórmula. Diana Román y un servidor, les damos la bienvenida. Sí.
Grupo Jaloma. Grupo Di Sosa. Mofle Rangel. Grupo Inmobiliario Kiva. Nuber Boutique. Red Cola Light. Presentan. Bien, señores, bienvenidos a esta segunda fecha. Ya estamos totalmente en vivo a través de la señal de All Access RT. Agradeciendo a Red Cola Light y a Jaloma que están con nosotros, así como Mofle Rangel y también Grupo Kiva, Grupo Di Sosa y además también a Nuber Boutique. Esta tarde estamos viendo ya a diferentes pilotos que están rodando dentro de la pista para hacer sus prácticas oficiales y comenzar con esta gran segunda fecha donde tendremos dos carreras de 25 minutos, saludando a todos los familiares de los pilotos y en unos momentos más vamos a empezar a saludar a los diferentes exponentes de esta gran aventura que vamos a vivir el día de hoy. Seguramente vamos a tener una gran carrera viernes 26 de junio. Le mando saludos a toda la gente que nos ve en Oaxaca, gracias a toda la gente que nos apoya de Monterrey, a la gente de Jalisco, gracias también a la gente de la Ciudad de México que está al pendiente de todo lo que va a pasar el día de hoy. Y bueno, Diana, algo muy importante que quiero mandarle una felicitación a todos nuestros amigos pilotos, ya que en la semana se vivió el gran festejo del Día del Piloto. Qué mejor que poder tener esta transmisión para festejar y para felicitar a todos y cada uno de los que han participado en este campeonato virtual México Fórmula. Nuestros respetos enormes a esta gran carrera, una carrera que es muy difícil, no cualquiera se avienta a ser piloto profesional y seguramente siempre están pues los respetos y ahora sí que todas las gentes que piensan que esta carrera es muy fácil, que a cualquiera se le da, seguramente no tiene ni la más menor idea de lo que un piloto tiene que hacer adentro y fuera de la pista durante toda su vida, Diana. De acuerdo contigo, Uriel, pues esta carrera o este deporte es altamente competitivo, se tiene que preparar muchísimo, es altamente demandante, no como algunas personas que, bueno, a lo mejor no conocen de lleno todo lo que se necesita y todo el entrenamiento duro detrás de ese fin de semana a la hora que llegan a las carreras. Pues les comento que en toda la semana, desde lunes hasta jueves, ellos están preparando con alimentación sana, balanceada, con nutriólogos. Hay muchísimos que también hacen entrenamiento físico, ya sea ciclismo o también cardiovascular, para poder preparar su cuerpo y poder estar totalmente capacitado para retener esa, ¿cómo se puede decir?, explosión de adrenalina cuando van a arrancar. También para las curvas es desgastante a la hora que está la fuerza centrifugal, estar dando vueltas, pueden lesionarse, las costillas les quedan también dañadas, los moretones, eso nada más en los carros. Imagínate cuando ya empiezan a cambiar de categoría de carros y que son más pesados o son más demandantes. Así que ese es un poquito de todo lo que hacen nuestros pilotos en todas las categorías, desde los go-karts hasta el nivel Fórmula 1. Empiezan desde muy pequeños a prepararse desde, hay algunos que desde los 3 años subieron. Así es, desde muy pequeños siempre es muy importante el apoyo de los padres. Desde pequeños son los primeros que inician a lidiar con este tipo de situaciones, ya que son los que les toca llevarlos a los entrenamientos al kartódromo. Y de repente también pues son los que más se emocionan dentro de las carreras cuando los llevan a las primeras ocasiones donde ya se van a competir en algunas partes de que les toca ahí inscribirse en algunos campeonatos nacionales. Y bueno, nosotros la verdad es que nos sentimos muy orgullosos porque varios de los pilotos que están ya en la parrilla los hemos visto desde muy pequeños, a otros no tanto porque de repente la verdad sí se nos van un poquito de edad.
pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. La verdad es que la experiencia está a todo lo que da, pero los jovencitos sí, de repente también se le ponen a los grandes y los grandes dicen, a ver, señores, aquí nos respetan, nosotros estamos dentro de la pista para que ustedes sigan el camino que nosotros estamos marcando, pero vamos a ver una gran carrera el día de hoy, Diana, donde pues seguramente algunos de los pilotos que van a estar participando pues quieren llevarse el campeonato. Ya hemos visto ahí en la pista rodar a un Raúl Guzmán que nos ha dado grandes emociones durante todas las fechas que hemos estado transmitiendo este gran campeonato. Y ahorita vamos a empezar a hablar más de pilotos que están listos para correr, así como el buen José Carlos Hernández, que es el campeón actual de este gran campeonato y que también nos ha regalado grandes emociones en todas las carreras y que seguramente también han tenido mucha experiencia en otros campeonatos virtuales, que por cierto se vivió el fin de semana pasado una carrera de las 24 horas de Le Mans, y el día de mañana le mandamos las mejores vibras a toda la gente que va a participar en la Copa Jaloma, que seguramente estas 6 horas de México van a estar extraordinarias. Y bueno, esto es también lo que se está viviendo dentro del automovilismo en la actualidad, donde se está llevando a cabo estas grandes carreras y donde los pilotos profesionales están tomando ya sus entrenamientos muy en serio para poder regresar a la pista, donde sabemos que esta segunda parte del 2020 pues todos están comiendo ya ansias para poder subirse a los autos y empezar a rodar. Pero bueno, por lo pronto nosotros tenemos este compromiso aquí en la segunda fecha de lo que es la carrera del circuito de las Américas, donde José Carlos Hernández hasta el momento va en primer lugar haciendo buenos tiempos en lo que es la práctica oficial, seguido de Raúl Guzmán. Y déjenme decirles que Alan Michel está con nosotros representando los colores de Red Cola Light. Bienvenido, Alan, y seguramente tendremos también una gran carrera de parte del tapatío, que estará con nosotros representando los colores del mejor refresco de cola que ustedes pueden probar en la República Mexicana, orgullosamente tapatío, así como su piloto representante el día de hoy. Y saludamos a Francisco Sotomayor, quien no pudo estar esta tarde con nosotros, pero que sí ha estado en todas las fechas representando de gran manera a esta gran marca. Y bueno, el día de hoy Alan Michel enfundado en los colores de Red Cola Light y seguramente guardando ese físico del cual ya hablabas, porque quien la verdad se está cuidando, qué mejor que se cuide con Red Cola Light. Es un refresco que sabe muy bien y además te hace, más bien te apoya a estarte cuidando de una manera saludable. Así es, Uriel, hay que tomar en cuenta muchísimo que es fundamental la alimentación que están llevando todos nuestros pilotos para poder permanecer hábiles al volante, que tengan energía suficiente para destacar en todas las vueltas y bueno, para que no se desgaste también, porque el desgaste mental es muy importante. Hay que preparar también psicológicamente a todos los competidores, desde los padres, que es su pedestal, hasta también muchos que van a terapia para ayudarlos a, con un coach también deportivo, para ayudarlos a estar enfrentando cada obstáculo o cada fin de semana o cada campeonato, muchachos. Así es, y en este momento estamos viendo a Josh García Arce, el buen George, que está ya listo también para correr el día de hoy acá en el circuito de las Américas. Le mandamos saludos a mi buen George, que ya tenemos ratito que no lo vemos, pero como siempre, una sonrisa y siempre muy profesional, mi muchacho, ahí ya listo para correr esta tarde acá con nosotros. Quien regresa a lo que son estos campeonatos y a estas fechas del Campeonato Virtual México Fórmula es Keon Tandon, quien nos regaló una primera fecha muy emocionante, donde recordamos esa gran arrancada que se les metió adelante al buen Raúl Guzmán y José Carlos Hernández. Y el día de hoy Keon Tandon está listo para hacer otra vez de las suyas, Diana. Y bueno, continuamos viendo a más participantes dentro de la parrilla. Y bien, ahí estamos viendo a Keon Tandon. Seguimos con Carlos Ferdes, quien ustedes, muchos de ustedes, ya lo estarán ubicando. Es el número 8, totalmente mexicano. Es campeón nacional de los CART 2010 y 2011 y también ganador absoluto de las 24 horas 2010.
ha también obtenido el cuarto lugar del campeonato Excusa 2011 y también es CEO del GPI Karting, recordemos también uno de los grandes eventos que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara y a nivel nacional, muchachos. Así que un auto totalmente limpio, listo para llenarlo de sponsors, Uriel. ¿Qué te parece? Ahí está Carlos Ferdes, listo para correr una vez más en este campeonato. Le damos la bienvenida. Ahí estamos viendo también a Uriel Calderón, que se posiciona en el lugar número 11. Felicidades a Uriel, que la verdad que sin correr se mete al 11. Qué gran trabajo está haciendo el Urielito. Totalmente, qué bárbaro. Totalmente. Mis respetos para ese muchacho. Qué bárbaro. Qué manejo tiene dentro. Además, el circuito de las Américas lo conoce de pe a pa, ¿eh? La verdad es un circuito el cual él casi nacía. Sí. De muchachito ahí en Austin Diario hacía de las suyas en ese autódromo. Pero bueno, seguimos saludando a Alex Milán, que está también en la parrilla en octavo lugar hasta el momento de las prácticas oficiales. También le mandamos saludos al buen Alex Milán, que está con nosotros el día de hoy. Y vean nomás cómo se andan dando con todo, mis muchachos. Alex Milán, vean nomás qué... Pues la verdad, un golpe pues muy limpio. No quiso darle. La verdad, Alex Milán se vio que no tenía para dónde hacerse, Diana. La verdad es que Alex Milán lo conocemos de hace mucho tiempo y sabemos que es un piloto muy limpio. Y tú viste que se cerró la puerta, o sea, no hubo ni para dónde hacerse en ese choque, ¿eh? Mira, en ocasiones hay veces que está ahí el auto y ya no hay manera de poderlo esquivar. Haces lo que puedes, pero dentro de tus posibilidades ya no das a más. Y ya nada más dices, te dejas ir. Acabamos de ver una curva ahí en el circuito de las Américas que no nomás agarran el lavadero, sino se van hasta la lavadora, se van hasta... Con todo y secadora. Se van hasta por el trapeador y la cubeta, cómo no, mis muchachos, se salen hasta la puerta trasera, vean nomás. Ahí estamos viendo también que ya está Javier Echeverría con nosotros el día de hoy. Y bueno, la verdad es que esto se va a poner muy bueno, Diana. Y bueno, ya quisiera yo que Diana Román conociera a los diferentes pilotos, porque también Diana les tiene que recomendar a todo el público femenino que sigan a los pilotos, porque de repente Diana lo ha dicho, hay pilotos muy guapos, unos no tanto, pero bueno, la verdad. Pero es son simpáticos. Tienen talento. Echan ganas. Qué bárbaro. Pues, yo siempre les he recomendado, muchachos, si quieren la opinión femenina, pues cuando uno no está carita, tienen que meterle al cuerpo, ¿sí o no? No, y además. Workout, se van al gimnasio a meterle a los músculos, suben poquito, trabajan el cuerpo y ya no se acuerdan, traen casco. Sí. ¿Qué más pueden pedir? Y otra de las cosas es que aunque el casco te tape y no estés guapo y aunque también no tengas el cuerpo, como lo está diciendo Diana, pues puede ser buena onda, porque verbo mata carita y conocemos a muchos verbos por acá de este lado que sí, de repente manejan muy bien. Señoras y señores, con ustedes ahí tenemos a Raúl Guzmán, ahí ya el piloto tapatío con el auto número 41, haciendo de las suyas en este circuito. Estamos a solamente algunos minutos de terminar lo que es la práctica oficial y de ahí vamos a pasar a las carreras oficiales. Santiago Ramos va hasta el momento en cuarto lugar de la práctica oficial. Y bueno, ahí estamos viendo al buen Santiago Ramos, tapatío, para toda la gente que no lo conoce, igual que Raúl Guzmán, es de la perla tapatía de Guadalajara, Jalisco, que le gustan las tortas ahogadas, el tequilita también, servírselo a su papá, la a sus tíos, porque también. No podemos decir que a él le gusta, ¿verdad? Porque no, está muy chavo, pero la verdad es que es un piloto que tiene mucho talento. Ahí estamos viendo el auto del espejo rodante, como lo estamos viendo y lo conocíamos ya algunas fechas. También estamos viendo que Nuber Boutique está presente con nosotros. Y si ustedes están buscando los mejores accesorios de moda para dama y caballero, ustedes pueden hablar al teléfono que está en pantalla, pueden visitar las redes sociales. Si estás buscando relojes de alta gama, si estás buscando bolsas, tenis, zapatos, ¿qué más pueden encontrar? Hablando, pues, todos los accesorios, detalles, si quieres sorprender a tu novia, a tu novio, a tu esposo o esposa, que ya se vienen todos los aniversarios también, o simplemente también los regalos para todos aquellos que se acaban de graduar, Uriel. Así que yo creo que los muchachos sí se van a merecer un regalito de los papás, ¿no?
Sí, cómo no. Concluido. Ya el domingo pasado ya pues se festejó el Día del Padre. Ahora ya todo está listo, siguen los graduados. Pero bueno, señores, señores, estamos viendo también a Roberto Peniche, que está con nosotros. ¿Qué toma nos acaba de regalar el producer? El producer que andaba muy estresado y que de repente ya lo vemos más tranquilo tomando Red Cola Light. Red Cola, que lo está refrescando Abraham Angulo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Listo con esas tomas panorámicas. Roberto Peniche, con el auto número 83, ahí lo estamos viendo, queriendo hacer una gran carrera el día de hoy. Ahí Roberto Peniche está alistando su auto, poniéndolo a punto para una gran arrancada en la primera carrera que tenemos el día de hoy. Dejen sus mensajes, la gente de Mofle Rangel seguramente está viendo esta carrera y está listos para recibir todos los autos que quieran poder, que quieran establecer los mejores tiempos en cuarto de milla. Y no solamente eso, si estás parado en el alto y se pone el verde, deja a tu contrincante con los ojos abiertos y mordiendo el polvo, Diana, porque Mofle Rangel son los mejores que utilizan las mejores autopartes de poder para poder establecer grandes tiempos. El poder de tu motor lo incrementa y bueno, tienen diferentes escapes, tienen diferentes estilos para poder lograr un gran desempeño en el motor. Y bueno, los teléfonos están en pantalla. Vámonos a los saludos, ¿qué te parece? Ahí tenemos saludos de toda la gente que nos está viendo el día de hoy. Así es, mi querido Uriel. Juanra Herrera Campos dice: saludos de Chon, el número 01 desde San Juan de los Lagos, a todo el equipo de All Access. Saludos, mi buen Juanra, saludos a Chonito, el 01, seguramente mucha gente de San Juan de los Lagos viendo esta carrera, ahí mandándole besos y abrazos a la chaparrita, a la virgencita de San Juan de los Lagos, que siempre nos echa la mano y que seguramente ahí vamos a estar bendecidos por ella siempre. Saludos a toda la familia. También ya está conectadísimo nuestro amigo Francisco Sotomayor. Saludos, mi Paco. Francisco, saludos, Paco. Francisco le manda saludos a Alan Michel y dice: éxito, campeón. Ahí están super porras de Sotomayor, muchachos. Apoyando a su partner ahí de Red Cola Light. Y bueno, hasta el momento en el tercer lugar, Alan Michel, ahí logrando buenos tiempos para toda la gente de Red Cola Light que está con nosotros. Ya comenzaron las porras. Héctor Tolín Richard dice: suerte, Dewey, venga. Ahí está el papá de Dewey mandándole saludos, las mejores vibras, saludos, cómo no. Ya Eco también está al pendiente de nosotros, nos manda saludos, y a todos los pilotos, un abrazote para ella. Saludos a Yaeco, saludos a Esteban Olivares, saludos a Mario García, el Chaparro, saludos mi chaparrito, ahí a Mari Martínez, que dice saludos, Diana Román. Ah, besitos a Mari, por favor, que toda la gente que se conecte. Mari, mándale todas las amigas para que vean a todos los muchachones guapos que están, a las hijas, en fin, o no, Uriel. Promoviendo a los pilotos, Diana Román, cálmate, que te van a meter, te vas a meter en problemas, y Diana. A todas las mamás. De este lado, no, Cristian, no dice Cristina Landeros, Alan Michel es el más guapo, y representante de Red Cola Light. Así es que siempre tenemos a los mejores exponentes, el mejor refresco de cola y uno de los más guapos, dicen por ahí en la parrilla, que es Alan Michel, dice Cristina Landeros. A ver si es cierto, muchachas, déjense ver, chequen nada más todos los saludos y también envíennos, por favor, quién es su favorito. Aquí también dice Paola Espinosa: venga, Dewey. Ahí está Carlos Martínez, manda saludos. Noel de Jesús León dice: vamos, Noel León. Así es, saludos al buen Noel León, que el día de hoy no lo vemos todavía en la parrilla, pero seguramente nos va a saludar a toda la gente que está en la transmisión. Bueno, lo que fue la primera fecha nos regaló un carrerón. Saludos al buen Güero, el preparador, el mejor motorista que tenemos acá en lo que es el kartismo y el automovilismo nacional. También Alfredo Ramos, que nos manda saludos a ti y a mí. Un abrazote, Alfredo. Buen Fello, saludos a Alfredo Ramos, a Fellito, a Isabela, a Liz, a toda la familia Ramos, saludos. Pipo también, Pipo Esqueda dice saludos, ya se están conectando muchísimos más. Y le mandamos saludos también a Ime Romero y al buen Javi, que el día de hoy, la verdad, muchísimas gracias, nos invitaron unos camaroncitos con pulpo, excelentes. La verdad es que les agradecemos, saludos al compadre que nos dio unas micheladitas bien a gusto para poder estar listos para llegar a esta gran transmisión donde las compartimos esta tarde, ahí esa gran comidita con nuestros amigos.
Gina Solís dice, vamos Robbie, ahí le mandamos saludos. Y bueno, vámonos a ver los tiempos de las prácticas oficiales, cómo vamos hasta el momento, donde nos está diciendo la parrilla principal que José Carlos Hernández es el que ha hecho la mejor vuelta con 2:01.65. Seguido de Raúl Guzmán con 2:02.05. Alan Michel en tercer lugar con el 2:02.07, a tan solo 2 milésimas de Raúl Guzmán. Santiago Ramos también está pisándole los talones con 2:02.13. Los primeros 4 lugares están con todo y seguidos de Keon Tandon, quien se posiciona en 5º lugar con 2:02.87. Son los que están metidos en el 1-2 y bueno, de ahí Dewey Richard se mete al 2:04.75. Así es que vamos, Dewey. Yo sé que tú puedes lograr esos tiempos. Puedes mejorar para poder hacer una mejor vuelta. Y en la calificación nos regales una gran arrancada y que te posiciones más adelante. Javier Echeverría también, Diana. Con 2:04.97. George García Arce en el lugar número 8 con 2:04.99, también a 2 milésimas de Javier Echeverría. Ahí están metidos, estamos viendo a 3 pilotos del 6º al 8º metidos en el 2.04. Seguimos con Roberto Peniche, quien cuenta con 2:05.10. Seguido de Alex Milán en el número 10, ahí estamos viendo con 2:07.52. También estamos viendo a Carlos Ferdes, quien se mete con el 2:08.03. Claudio Mercado, quien está en estos momentos 2:38.78. Ok, pues regresamos, señores. Saludos a Diego Martínez, que está viendo la transmisión. Gracias por compartir la transmisión a todos los aficionados que están viendo esta gran fecha. Ahí nos están regalando una toma para que puedan ver el circuito de las Américas, que está muy emocionante. En este momento estamos viendo en la pantalla a Raúl Guzmán, el auto número 41. Ahí el buen Raúl Guzmán, que va en 2º lugar en la práctica oficial. Todavía quedan 20 minutos de práctica. Señoras y señores, estamos viendo lo que les contaba. Esa es la curva donde los muchachos se salen hasta el tendedero y van por la ropa, se regresan, la doblan y la listan para poder correr el día de hoy. ¡Qué bárbaro, Diana! Por favor, arréglenla bien y aléjenla de las mascotas, porque es típico que los perritos saltan y le empiezan a enterregar, muchachos. Y ve nomás quién llegó a la pista, Diana Román. Bienvenido el güerito Noel León. Noel León dijo, espérese poquito, ustedes desgasten 30 minutos sus autos, yo me voy a meter a practicar y a meter los mejores tiempos en 20 minutos, ahí nos vemos en los primeros lugares. Vamos a ver si Noel León lo logra. Ahí estamos viendo el auto número 19. Saludos al regiomontano, que en este momento ya se acaba de agregar a esta carrera. Así es que 13 pilotos ya listos para estar rodando en el circuito de las Américas, donde vamos a vivir una gran emoción. Ya 13 pilotos están listos para las mejores emociones que nos van a regalar esta tarde. Así es, ya estamos viendo que se empiezan a incorporar nuevos pilotos y todavía tienen chance, Uriel. Todavía tienen algunos que están llegando de trabajar, de algunas actividades para estarse conectando ahí a las prácticas. Pero bueno, les quedan pocos minutos para que ellos puedan llegar a calificar. Después de la calificación, recuerden que vamos a tener las 2 carreras, una de 25 minutos y la segunda parte también de 25. La duración, 50 minutos en total. Ustedes ya están informados, váyanse preparando. Todavía tienen oportunidad de irse a traer la botana, de ir a prepararse, ir al baño, hablarle a todos los amigos, compartir, mandar sus mensajes, apoyar a su piloto favorito. Mientras que todos estos chicos, pues genera la mejor vuelta, la más rápida para poder calificar en el primer lugar. Así es, Diana, como tú bien lo dijiste. Y queremos saludar a nuestros amigos de lo que es Grupo Jaloma. Señoras y señores, siendo una empresa 100% mexicana y con 80 años de experiencia dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de adecuadas soluciones que dan alivio al bienestar de sus clientes. Buscan el bienestar de las familias en aquellos momentos donde pueden ser más susceptibles. Nadie está exento de padecer una enfermedad o sufrir un accidente. Por eso desarrollan excelentes productos que pueden ser un auxiliar ante esas eventualidades. Grupo Jaloma, es un alivio tenerte. Con
No, madre, ¿a poco no? Porque usted es madre y usted conoce a Diana Román, ¿cómo no? Claro, ese tipo sí. De soluciones de Jaloma, seguramente cuando sus chilpayates estaban a todo lo que da ahí de bebés, usted los necesitaba con todos sus productos, ¿cómo no? Curitas, gasas, los aceites, en fin. Esos aceites que se los recomiendo, vayan a las farmacias y busquen los aceites de Jaloma, porque seguramente, y además también tienen un lo que es una pomada labial que está excelente, sobre todo para cuando de repente los rayos del sol se ponen a todo lo que da, que últimamente en el autódromo, exactamente. Empezar el tiempo de fríos, es excelente el bálsamo labial. Además, buenísimo. Están listos para ayudarte en el cuidado personal con todos sus productos y también para todos los bebés. Tienen productos especiales con grandes oportunidades para todas las mamás y las familias que tienen que cuidar a sus niños con unos ¿cómo se les puede decir? Biberones totalmente de tecnología, donde los muchachos van a disfrutar de todo lo que toman. Y bueno, ahí está la oportunidad de que ustedes conozcan todo lo que les ofrece el producto Jaloma. Ahí estamos viendo a Dewey Richards con el número 14, que ya se está incorporando. Anda muy brasileiro el estilo de su auto. Yo creo que sí, todos admiramos a Ayrton Senna, es un hecho, ¿verdad? Pero hay unos que lo llevan en la sangre y también en los colores de su auto, como el caso de Dewey Richards, que nos platique, o no sé si es a Bob Marley también, puede ser. De hecho, yo pensé que ibas a decir eso, pero me quedé callado dije, es que mira nomás, Diana, de repente me quedé callado porque, a ver, silencio, Abraham, por favor, silencio, muchachos, en sus casas, silencio. A ver, Dewey, no te vayas, por favor, no te rapes. Va a apagar el auto. Va a apagar el auto, exactamente, silencio, muchachos, oigan. Así se destapa una Red Cola Light, señores, cuando ustedes están emocionados viendo las carreras virtuales, pues Red Cola Light los espera para que vayan a la tiendita de la esquina y pidan Red Cola. Es la mejor, el mejor refresco que ustedes pueden encontrar y seguramente lo pueden acompañar en diferentes presentaciones con su familia. Refresco de 2 litros, diferente refresco de cola y también Red Cola Light. Vayan a la tiendita y díganle a los muchachos, ¿saben qué? Red Cola Light es la mejor opción que pueden tener para tomar un refresco de cola. Ahí estamos viendo a Alan Michel, el exponente día de hoy, representante de esta gran marca Red Cola Light, que seguramente toda tu familia, Diana, ya es seguidora de este gran refresco. Por supuesto, y bueno, ay, qué envidia, Oriel. La verdad es que no seas así con los pilotos, que seguramente ahorita se los antojaste y ellos están ahí desgastados, no pueden tomar agua. Lo que no sabes es que traen su Red Cola Lindro ahí en su espalda, popote. Con su popote, exactamente. Entonces, mientras están ahí corriendo, están tomando Red Cola Light. No importa. Señoras y señores, vayan por su Red Cola Lindro ahí con Olax SRT, que vamos a tener grandes regalos para ustedes, ¿cómo no? Ahí está. No, lo que pasa es que la verdad siempre toda la gente está emocionada minutos antes de que termine la práctica oficial, ya para ver la arrancada, Diana. Seguramente todas las arrancadas siempre se nos pone la piel chinita porque empezamos a ver esos contactos y además también ese poder de los motores, donde estamos viendo en este momento a Santiago Ramos. Y les mandamos saludos a José Carlos Hernández, al buen Santiago Ramos, a Noé León y bueno, a todos los que han estado presentes en este campeonato. Ahí les mandamos saludos y bueno, say hi, mi buen Keon Tandon. Ahí está, a todo lo que da el driver listo con el número 28. No sé de dónde es, fíjate. La verdad es que Keon Tandon no sé de dónde es, pero seguramente ya nos estará platicando Keon Tandon aquí sus porristas. Exactamente, que nos manden un saludo de dónde es el buen Keon Tandon. De dónde es, porque sí parece americano. De hecho, tuvo una gran participación ya en su momento. Y pues ahí está, señores. Nosotros estamos casi listos para arrancar, solamente algunos momentos. ¿Cómo vamos en los tiempos, productor? Vamos a ver, José Carlos Hernández, lo seguimos viendo en las primeras posiciones. José Carlos Hernández, la verdad es que, pues, todo un fenómeno este muchacho. Déjenme decirles que es piloto de una escudería llamada Praga,
Le mandamos saludos a todo el equipo y seguramente todo el equipo y su familia lo está siguiendo y está metiendo la mejor vuelta con 2.01.58. José Carlos Hernández este día ya apuntándose para llevarse la pole position, seguido de Raúl Guzmán. Vamos a ver si Raúl Guzmán puede hacer un mejor tiempo o si no también, ¿qué pasó con Alan Michel, que es el que le sigue a Raúl Guzmán con 2.02.07? Ahí está, y a tan solo 6 milésimas está Santiago Ramos con 2.02.13. También Keon Tandem, él se encuentra con 2:02.87, y seguido del güerito Noel León, quien está en estos momentos registrando una vuelta de 2:03.19. Así es, Javier Echeverría, Dewey Richards, George García Arce, Roberto Peniche, Alex Milán, Carlos Ferdes y Claudio Mercado son los pilotos que en este momento están rodando dentro de la pista, ahí en las prácticas oficiales, saludando a todos nuestros patrocinadores: Ricalfo Automotriz, Steel Audio, MD Motoplaza, Suzuki Motos Guadalajara, CETAC. A toda la gente que está con nosotros este día, le mandamos un enorme abrazo porque seguramente están ya al pendiente de lo que va a suceder el día de hoy. Ahí estamos viendo a Alan Michel, que por cierto le mandamos saludos a toda su familia, porque siempre que corre Alan Michel siempre se hacen presentes acá en la transmisión y dejan saludos para mi tapatío que está ahí en la pista en este momento. Así es, Uriel, es de los pilotos que tienen más porras y que tienen más mensajes. Ustedes no se queden atrás, muchachos. ¿Qué pasó? Ahí hay 10 más pilotos, más de 10 pilotos que están corriendo en este momento. Dejen llegar sus mensajes, díganle: muchachos, mamá, papá, por favor, ahí aviéntenme ánimos, compartan a todos sus amigos, porque ya casi va a llegar la hora del banderazo de salida. La bandera verde está a punto de aparecer y por supuesto están en este momento pues tratando de dar su mayor esfuerzo para colocarse en los primeros lugares y avanzar, tener una excelente arrancada, llevarse también la pole position, que estamos viendo, a como vamos viendo, está entre Hernández y Guzmán, el número uno, quien arrancará en la posición de privilegio. Quédese con nosotros porque estamos a unos minutos solamente de finalizar. Ahí estamos viendo a José Carlos Hernández en este momento con todos los colores del equipo que les platicaba, ahí con ya el diseño oficial del equipo Praga, con el auto número 727, saludos a José Carlos, que seguramente también va a defender, y estamos viendo cómo vuelan los lavaderos, ahí creo que le pasó algo a su auto, en este momento vimos cómo pasó los lavaderos, ya, y qué bueno, viendo, ya estamos ya entrenando, viendo. ya estamos hablando bien de José Carlos, y vean lo que pasó, señoras y señores. Qué bueno que pasa en las prácticas, no queremos que eso pase en la carrera. Señoras y señores, chéquense nomás, durante todas las fechas de este campeonato virtual, cuando el productor nos pone a un piloto y de repente empezamos a hablar de él, de repente va adelantando posiciones, haciendo buen trabajo y empieza a aparecer a cuadro, pues de repente nosotros le empezamos a echar flores a un piloto X número, X posición en la que vaya, y de repente esa maldita mala suerte que de repente empezamos a hablar bien de ellos y les va mal en esa curva, de repente vemos que se sale y todo el rollo. Ya nos pasó con Dewey Richard, no queremos que pase con Dewey. Ya nos pasó con Raúl Guzmán, no queremos que pase con Raúl. No queremos que pase con nadie. Por eso ahorita en la práctica, que pase lo que pase, no pasa nada. Ya faltan 8 minutos, señores, para que se termine la práctica oficial. Y ahora sí se viene la gran carrera, que bueno, estamos muy emocionados esta tarde a todos, pues, de saludar a tanta gente que está conectada y tanta gente que nos ve tanto aquí en México como en Estados Unidos, Diana. En todas partes del mundo, porque gracias a esta tecnología nos pueden contactar en cualquier lugar, en cualquier momento, y poder estar al pendiente de este gran campeonato, de esta fecha. Ve nada más estos colores de Noel León. ¿Qué tal? Tan sofisticado y tan... Vean nomás su auto, innovador, lleno de fibra de carbono. Vean nomás el 5D haciéndose presente en el auto de Noel León, el güerito.
El Noé León, el güerito, déjame decirte que siempre en los pits, ahí en el cartódromo, que se pare, en los campeonatos nacionales, en la Fórmula 4, siempre maneja buen estilo, fíjate, Diana. Noé León es un piloto que, aparte de manejar bien, tiene gran estilo, y tú sabes que eso ayuda mucho a un piloto, porque también tiene el carisma de pues atender a los medios de comunicación cuando lo abordan, llevar buena relación con diferentes pilotos, lleva también buena relación con los diferentes mecánicos, ya que desde chico con su papá ha tenido la relación de meterse, integrarse en este gran mundo del automovilismo. Y bueno, ahí está el buen güerito tratando de hacer una gran carrera el día de hoy. Otra segunda fecha que para la gente que se va ingresando a esta transmisión, decirles que estamos repitiendo la fecha del viernes pasado, porque el viernes pasado no se culminó debido a que se canceló por lluvia. Y bueno, ahí está en este momento viendo a Roberto Peniche, seguido de George García Arce. George García Arce del equipo SP Drivers Academy. Le mandamos saludos a Toño Pérez, quien es el coach oficial de todo este equipo, y seguramente George pues tiene el apoyo de todos sus compañeros, y esos colores de Sergio Pérez que están ahí y totalmente y pues ahí ya listos y puestos en la carrocería del buen George. Ahí está a todo lo que da, ya haciendo sus prácticas. Y bueno, en este momento estamos viendo a Alex Milán. Ahí estamos viendo a Alex Milán también, el piloto de la Ciudad de México. Le mandamos saludos a su papá, le mandamos saludos a la familia. Y bueno, ya listo con el auto número 72 de Alex Milán, que ya está logrando algunas vueltas y está posicionado en el lugar número 11. Ahí estamos. Ya solamente 6 minutos, señores, para terminar la práctica oficial. Déjenme decirles que ahorita en el circuito de las Américas tenemos un excelente clima, donde pues la tarde está cayendo, y bueno, ahí está lo que es el sol a todo lo que da. Y bueno, vamos con Diana, que tiene ahí unos datos oficiales de este circuito. Bueno, hablando de las vueltas más rápidas que estos competidores están queriendo registrar, quiero que sepan, muchachos, que la vuelta récord la tiene Valtteri Bottas con 1:32.039, recordando en el 2019, obviamente, cuando corrió en la competencia de la Fórmula 1. Así que tienen mucha chamba, señores, porque tienen que recorrer 5.513 kilómetros de longitud de este gran autódromo, que está totalmente decorado, es uno de los más nuevos, Uriel, y que, bueno, cabe destacar que en el 2012 fue su término de construcción. Ahí estamos viendo, en el 2012 quedó totalmente listo para que este circuito de las Américas recibiera las mejores carreras que se han vivido de la Fórmula 1 en Norteamérica. Ahí estamos viendo a diferentes pilotos de la vida real, porque aquí estamos viendo una simulación, pero los pilotos que están en la gran carpa, en la máxima categoría de la Fórmula 1, pues ahí el dato de Valtteri Bottas que nos acaba de dar acá Diana, pues es muy importante. Ahí los eventos que recibe este gran circuito es la Fórmula 1, así como el MotoGP, la Fórmula 3, el Américas Fórmula 4 estadounidense, la WRX y otros más, donde pues participan, y en esta ocasión también eventos que reciben de gran magnitud, como el Campeonato Virtual México Fórmula, único en su especie, y además que también está creando una gran historia dentro de lo que son los campeonatos virtuales de los autos Fórmula, donde pues aquí estamos nosotros ya viviendo lo que son las prácticas oficiales de esa segunda fecha, con grandes pilotos que nos van a dar grandes emociones el día de hoy. Pero tienes más información, Diana. Pues fíjate que ya estamos a punto de terminar, 3 minutos para que terminen las prácticas e inicie la clasificación, para ver quién va a ser el poleman del día de hoy. También ha albergado este circuito grandes eventos como la IndyCar Series, y quiero que sepan que todos los pilotos que están compitiendo en este momento han sido campeones en diferentes categorías, como en la Fórmula 4, han estado en la Fórmula 4 italiana,
en campeonatos de cars, en el excusa Super Nats, en fin, han corrido en diferentes partes del mundo y tenemos pilotos 100% profesionales, Uriel. Bien dicho, Diana, exactamente, el nivel de ese campeonato está a tope, todos los pilotos que están corriendo seguramente han tenido alguna participación internacional y el día de hoy, lo que nosotros acabamos de presenciar antes de terminar la práctica libre, bueno, más bien la práctica oficial, Diana, es que José Carlos Hernández está a punto de llevarse la pole position. Pero ¿quién crees que se mete al segundo lugar hasta el momento de las prácticas oficiales? Alan Michel se mete con el 2.01.62 y lanza al tercer lugar al tapatío Raúl Guzmán. Esto nos deja ver, señoras y señores, que los cuatro primeros lugares, y también está metido ya Noel León con el quinto lugar, los cinco primeros lugares tienen mucho que decir. Es más, hasta el sexto lugar, Keon Tandon, que está solamente 7 milésimas del güerito. ¡Qué arrancada vamos a vivir! Pero Alan Michel acaba de ser la chica. El representante de Red Cola Light le acaba de meter unas milésimas de segundo por encima al buen Raúl Guzmán. Y vamos a ver de qué cuero salen más correas en esta arrancada. Algo que te quería comentar antes de terminar la práctica, que solamente queda un minuto. ¿Con qué crees que corren los muchachos? ¿Con botas de avestruz? ¿Con botas de pitón? Porque de repente pues estamos en Austin y les traen ahí a los pits los sombreros. Sí, sí, claro. Es representativo totalmente allá en Texas, como el buen... Con las espuelas bien Richard puestas, Petty, ¿no? Richard Petty, por ejemplo. Richard muy Petty. Al estilo de Richard Petty. Que por cierto, le quiero mandar un saludo a Iris Álvaro, quien con un servidor tuvimos la oportunidad de saludarlo allá en las 24 horas de Daytona, es un emblemático de NASCAR. Y que así bueno, es ahí rey. Está. Señoras y señores, 30 segundos solamente. Solamente 30 segundos para terminar la práctica oficial. Y así es como nosotros en este momento vamos a terminar las prácticas. Y José Carlos Hernández va a saltar a la calificación con ese gran tiempo. A ver si logra una gran vuelta. Raúl Guzmán seguramente tiene guardado algo para la calificación. Y Alan Michel ya le está encontrando la situación ahí de hacer los mejores tiempos para lograr una gran vuelta. Señoras y señores, se vienen las emociones de la calificación. Tiempo cumplido, se acabó la práctica oficial, Diana, y vámonos a la calificación para ver cómo van a arrancar los pilotos del día de hoy. Bien, señores, ahí estamos viendo que en el circuito de las Américas también un patrocinador que no está con nosotros, pero lo vimos ahí representando a Jalisco a todo lo que da, circuito de las Américas presente. Y bueno, vamos a ver y llamar a toda la gente a ver si en este momento logramos un patrocinio de lo que acabamos de ver ahí en ese puente. No pasa nada, señoras y señores, se están saliendo a calificar en este momento, Diana, las emociones se vienen. Así es, ya están empezando a calentar los motores y también calentar las llantas. Casi se me derrapa mi querido José Carlos Hernández del número 727. La calificación. 10 minutos, señoras y señores, de calificación para toda la gente. En este momento ya están saliendo varios pilotos a calificar. Y bueno, son 10 minutos donde tienen la oportunidad los pilotos. Y seguramente, como ya vimos, que la vuelta dura 2 minutos. Estamos hablando que son 4 vueltas bien dadas. Y tienes 4 oportunidades de meter tus mejores tiempos. Exactamente, así que muchachos, échenle muchísimas ganas. Ya ahorita no pueden estar, ¿cómo se puede decir? No iba a decir flojeando, porque no están flojeando. No pueden andar cotorreando dentro de la pista. No pueden estar tan relajados. Yo sé que es viernes, yo sé que ya es fin de semana, huele a fiesta, aunque sea desde tu casa conectándose, pero no, muchachos. Ya, concentración, ya después que termine la carrera, ya se van a festejar, ya se van a relajar y a echar sus red colas o una bebida de cebada, lo que ustedes gusten. Ahí estamos viendo a Alex Milán y estábamos viendo a Dewey Richard también y a Santiago Ramos dentro de la pista. Se va a poner bueno. La calificación seguramente nos está reservando una gran sorpresa
porque nosotros vimos las prácticas oficiales, pero también déjame decirte que no solamente es tener el auto listo para la calificación. En la calificación, Diana, hay que explicarle a todo nuestro público que de repente tienes mala suerte porque vas haciendo una gran vuelta y te topas con algo de repente y pues pierdes ahí momentos especiales, momentos importantes para poder lograrla y ya no puedes lograr el mismo ritmo en la siguiente vuelta y eso te manda para atrás. Es lo que les ha pasado a diferentes pilotos en este campeonato y es por eso que estamos mencionando que a lo mejor vamos a tener oportunidad de ver alguna sorpresita por ahí dentro de la parrilla, de como los vimos en la práctica oficial, así los vamos a ver acá en lo que es la calificación para arrancar la carrera número uno. Ahí van los brinquitos, muchachos, concéntrense, ojos al frente, ojos de serpiente, de águila, en fin, porque en estos momentos son cruciales todo su desempeño para poder tener una excelente arrancada. Ahí estamos viendo en este momento a Alex Milán. Vamos a ver también a, está José Carlos Hernández, está Dewey Richards, está Roberto Peniche. Ahí estamos viendo a Keon Tandon, Alan Michel, Santiago Ramos, George García Arce, Raúl Guzmán, Carlos Ferdes, Claudio Mercado, Javier Echeverría y Noel León. Hasta el momento, 3 minutos con 40 segundos que se está rodando dentro de la pista en la calificación. Y estamos viendo a José Carlos Hernández, el piloto de la Ciudad de México, 727 su auto. Y bueno, ahí estamos viendo que está realizando su trayectoria tal como la práctica oficial, muy concentrado, queriéndose llevar la pole position. En estos momentos estamos viendo al número 83 a bordo, Roberto Peniche, mexicano totalmente. En realidad, Uriel, a mí me gusta mucho este diseño también de auto. Está sofisticado, elegante, muy deportivo. Los colores me gustan. Ten cuidado, no te me vayas a derrapar, como ya estaba dicho. Ya estaba. No te me desconcentres. En las mismas, el pero... número 83, ahí va. Señoras y señores, en este momento nos vamos al auto de George García. Ah, no es cierto, Keon Tandon está con nosotros con el auto número 28. Saludando al buen Keon, que sale a hacer una buena calificación. Y bueno, seguramente los cuatro primeros lugares que terminaron la práctica oficial, pues están nerviosos de lo que haga Keon Tandon, porque Keon la verdad es que está haciendo muy bien las cosas desde la primera fecha y ha llegado a darle sabor también a este campeonato virtual. Ahí estamos viendo esas S's que tenemos, esas chicanas que tenemos en el circuito de las Américas. Y bueno, te dejo porque estamos viendo a Santiago Ramos en este momento. Santiago Ramos, hablando lo que hace un momento nos comentaste, hablando de carisma y hablando de algunos hombres que tienen carisma, otros que son carita, otros que tienen verbo, otros que sí tienen cuerpo. Pues yo digo que Santiago sí tiene verbo y sí tiene carita, así que aguas con los demás. No es echarle flores, pero este muchacho, Dios no lo, le da alas a los alacranes, ¿eh? Déjame, porque va con todo. Y déjame decirte que Santiago Ramos también ha hecho buenas carreras y también no la van a tener fácil con el piloto tapatío. Así es que estas carreras que vamos a tener, ¿quién puede decir que va a ganar la primera carrera? Todo el público puede decir que se la va a llevar el güerito, que se la va a llevar Santiago Ramos, de repente que también el buen Keon Tandon, ¿por qué no? Alan Michel, el representante de Red Cola Light, también Raúl Guzmán levanta la mano y dice, señores y señores, yo me quiero llevar otra carrera más de este campeonato, porque yo también tengo con qué. Y bueno, los pilotos como George García Arce, que también están ávidos de meterse en los primeros lugares, y ahí está muy concentrado haciendo en este momento su calificación, y seguramente también nos dará un gran espectáculo, representante de SP Drivers Academy, y también Red Cola, Sidra Laga, con toda la gente del día de hoy. Pero yo te voy a decir algo, Uriel. Carlos Ferdes con el número 8 dice, a ver muchachos, aquí estoy yo, ni se confíen, no crean que se las voy a poner fácil, no crean que están hasta allá, porque yo ya me estoy poniendo las pilas, ando detrás de ustedes, los estoy cazando y seguramente los tienen la mira y nos va a dar una gran sorpresa al momento de iniciar la carrera. Ahí está, también saludamos al buen Javier Echeverría, que está el día de hoy con nosotros con ese auto rojo, muy rojo,
¿Cómo no? Ahí lo estamos viendo. Como los labios de Diana, muy rojos, que los trae el día de hoy. Ese rojo, la verdad, sí, llamativo, despampanante, lo estamos viendo ahí. Ese diseño muy espectacular que tenemos de Javier Echeverría, mandándole saludos al buen Javi, que está ahí con nosotros. Y bueno, José Carlos Hernández, que era lo que te decía, de repente se topa con otros pilotos y de repente puede ocasionar que pierdan poquito el ritmo. Ahí estamos viendo en este momento cómo José Carlos Hernández pues está logrando hasta el momento una de las mejores vueltas de la calificación, seguido de Raúl Guzmán. Luego se mete el güerito en tercero, Santiago Ramos en cuarto y Alan Michel en quinto. Señoras y señores, lo que llama la atención de aquí es que George García Arce se está metiendo en sexto hasta el momento y está mandando en este momento. ¡No! ¡Espérenme está poquito! Subiendo, está subiendo. ¡Espérenme poquito! Vean nomás quién se metió adelante de George García Arce. ¿Qué tal? Alex Milán está subiendo peldaños, está diciendo, muchachos, ya llegué, estoy como la espuma del refresco y subiendo hasta el sexto lugar. Recuerden que estas cosas están cambiando porque están los registros subiendo y bajando y por el momento todavía no se define la situación, pero en unos momentos más se va, como dicen, stop a las llamadas, stop a las vueltas. En este momento Raúl Guzmán le acaba de meter unas milésimas adelante a José Carlos Hernández. Raúl Guzmán levanta la mano y dice, yo quiero el trofeo de la pole position porque mi cuarto es especial para poder tener ese trofeo. Y vean nomás, quiere arrancar en primer lugar. Le acaba de meter más de 20 milésimas a José Carlos Hernández, el tapatío Raúl Guzmán. Esto se pone cada vez mejor. Noé León está también a 20 milésimas del mexicano que está ahí, José Carlos Hernández, en la segunda posición. Y Santiago Ramos está poquito atrás de lo que es el güerito. Vamos a ver cómo se pone. Solamente faltan algunos minutos para que termine la calificación. Y bueno, Diana, esto es lo que siempre nos gusta. Esa adrenalina, la emoción que la calificación nos da, porque es como vamos a arrancar la primera carrera. Exactamente, así vamos a arrancar con el número uno. No sabemos quién va a definir, pero hay tres primeros lugares. Estamos a punto de finalizar la calificación a, se puede decir, un minuto. Raúl Guzmán en el primer lugar, segundo José Carlos Hernández y tercero Noé León. Así es, seguidos de Santiago Ramos, Alan Michel, Alex Milán en el sexto, en séptimo George García Arce, Carlos Ferdes en octavo, Dewey Richard se va al noveno, Roberto Peniche está en el décimo, Kion Tando en el onceavo, Claudio Mercado se mete al décimo segundo y Javier Echeverría en el décimo tercero. Así es como vamos a arrancar, señoras y señores. Raúl Guzmán se lleva la pole position de esta calificación y con esto arrancamos la primer carrera, el tapatío. Vamos a ver la arrancada. José Carlos Hernández y Noé León van a ir por él, pero Santiago Ramos y Alan Michel los van a estar cazando allá atrasito. Así es que, señores, se vienen las emociones del campeonato virtual México Fórmula Diana. Ya está la gente preparada, ya está parada, ya está lista con las fotografías, con las cámaras, con los celulares, todo listo, perfectamente alistados para recibir la bandera verde y apoyar a todos sus pilotos favoritos. Ya estamos aquí a punto de iniciar esta gran carrera y les recordamos que estamos siguiendo todos sus comentarios, sus mensajes, los vamos a leer, todos sus saludos y por supuesto el apoyo que le van a brindar a su piloto favorito, Uriel. Ahí está Cristina Landero, dice, vamos Alan, los Michel, estamos en la porra oficial. Ahí saludando a Alan Michel, también por acá Jorge Farro dice, venga Raúl Guzmán, saludos. Allá también Gerardo Pérez manda saludos a la familia Michel, cómo no. Brenda dice, apoyando al mejor, Alan Michel. Qué buen apoyo está teniendo Alan Michel, el tapatío. Paola Espinosa dice, venga Dui. Y vámonos a la arrancada, señoras y señores. Ya están listos, ahí estamos. Vámonos con Raúl Guzmán, que es el que está en primera posición. Ahí estamos viendo a Santiago Ramos también ya posicionado para arrancar. En este momento los semáforos se van a poner en verde, después de que salga el rojo. Ahí vamos a ver a Raúl Guzmán. Estamos viendo la cámara a bordo. Ahí está, todos los pilotos ya formados. Gran toma que nos regalan desde el circuito de las Américas, Diana. Estamos a punto de vivir esta gran arrancada. Los semáforos a punto de hacerse presentes en lo que es la parrilla de salida. Vamos a ver en ese momento
Vamos a ver, ahí están. Las emociones se vienen. Ahí estamos viendo a los 13 pilotos que van a estar peleando por esos tres primeros lugares. Vamos a ver, en este momento se vienen los semáforos en rojo. Una, dos, tres, se apagan, señoras y señores. Y arrancamos, bandera verde, señores. Es la segunda fecha del campeonato virtual México Fórmula. Y allá se vienen, así es como Raúl Guzmán mantiene la posición. Ahí está, en primer lugar Raúl Guzmán. En segundo lugar, creo que se mete otro de los pilotos, que es el güerito Noel León. En tercero, Santiago Ramos. Alan Michel en cuarto. Raúl Guzmán, vamos a ver si se logra despegar, pero trae a dos grandes pilotos atrás de él. El grupo se viene compacto. No hubo casi contactos en la parrilla, en lo que es la arrancada, Diana. Y esto nos da la oportunidad de ver una carrera más competitiva. Así es una de las primeras carreras que en lo personal me ha tocado sin incidentes, sin algún desperfecto. Los pilotos totalmente organizados, con un buen arranque, desempeñándose al 100% y por supuesto pegaditos uno tras de otro como hormiguitas. En esta ocasión sí se va a poner al rojo vivo toda esta competencia. Ahí estamos viendo en este momento al regiomontano con el auto número 19. Ahí estamos viendo a Noel León. Y bueno, acá está con nosotros Alex Milán, el número 72, que brincó a la posición número 6. Está atrasito de Alan Michel. Ahí estamos viendo cómo Alan Michel pasa a José Carlos Hernández. Seguramente José Carlos Hernández tuvo algún problema en la arrancada. No pudo meterse en los primeros lugares y cae hasta la posición número 5. Allá va en el cuarto Alan Michel. Ahí estamos viendo en este momento. Ahí estamos viendo a Alan Michel que quiere pasar a lo que es Santiago Ramos. Pero Santiago, más bien, ¿a quién era? El güerito. Ya pasó Santiago Ramos al güerito. Noel León se va al tercero. Ahí estamos viendo a Noel León. Santiago Ramos le hace un rebase y se va tras la cacería de Raúl Guzmán. Vamos a ver cómo se ponen las emociones. Vamos a ver a Santiago Ramos en este momento. Para ver, vean nomás cómo Alan Michel le mete el carro al güerito. Vamos a ver. Alan Michel trae esas ganas de meterse a los tres primeros lugares. Es muy temprana la carrera y Santiago Ramos ya se metió al segundo y va tras Raúl Guzmán en ese momento. Estamos viendo a primero, segundo, tercero, cuarto y quinto muy pegaditos, Diana. Así es, Uriel. Estos cinco elementos que están de la mano, están pisando fuerte, están uno tras otro. La verdad es que están en manada, no sabemos quién va al frente, quién se va. Santiago Ramos con el número 68 y el reflejo del espejo perfecto, espejito, espejito, ¿quién ganará? Ahí está, Santiago Ramos atrás de Raúl Guzmán. Raúl Guzmán con el auto número 41. Estoy viendo que Santiago Ramos trae muy buen ritmo. Vamos a ver si le alcanza para poder hacer buen trabajo y pasar a Raúl Guzmán. Pero Raúl Guzmán también tiene el colmillo largo y retorcido. Estamos viendo cómo Santiago Ramos está frenando al límite para poder alcanzar al tapatío. Como lo dijimos, es muy temprana la carrera. Apenas 3 minutos de 25 minutos que tenemos en la primera carrera de esta segunda fecha. Y hasta el momento ya tenemos varios pilotos que nos están dando gran espectáculo. Vámonos con Keon Tandon. Así es, Keon Tandon va en el sexto lugar. Ahí estamos viendo cómo José Carlos Hernández también quiere pasar a Alan Michel. Y bueno, también el güerito que va en ese pelotón metido. En ese momento, Keon Tandon va en el sexto lugar. Y bueno, seguido de Alex Milán también. Ellos un poquito más relajados. Ahí estamos viendo cómo José Carlos Hernández le quiere meter el carro allá a Alan Michel. Ahí estamos viendo el rebase. Vamos a ver si lo logra. José Carlos Hernández le mete el rebase a Alan Michel de una gran manera. Ahí estamos viendo las emociones que está entregando el Circuito de las Américas para toda la gente el día de hoy. ¿Por dónde más? Por la señal que marca el camino, All Access Racing Team, donde las emociones se viven todas las semanas, porque las tenemos aquí en todo lo que es el deporte motor. El número 727, Uriel, viene con todo. Realmente le enojó perder posiciones, dice Hernández. A mí no me gusta estar después del top 5. A mí me gusta estar en el 1, el 2 o, si es posible, en el primer lugar. Así que vimos que está acechando a todos los competidores y vimos que está pisando fuerte, que está subiendo, que está diciendo, muchachos, a mí no me dejan atrás. Mi lugar no lo tienen que ocupar, yo me voy al frente. Así es, bien lo dijiste, José Carlos Hernández. Tuvo una arrancada desafortunada.
seguramente tuvo algún contacto, pero está retomando posiciones. Ahí va poco a poco, como lo dijimos, tiene toda una carrera por delante y ahora va tras el güerito Noel León. Pero mientras tanto, Noel León no se preocupa por José Carlos Hernández. Va preocupado por alcanzar a Santiago Ramos en este momento. Y ahí estamos viendo a Claudio Mercado, quien Claudio Mercado maneja el auto número 12 y va en este momento en la posición número 11. Así es, Claudio. Dije, ¿para dónde va mi Claudio? Ya se me estaba yendo. Digo, no, vente para acá. Ahí está. Lo que pasa era lo que platicábamos. Esa curva, los pilotos aprovechan porque como está muy cerrada, aprovechan para salirse un poquito más del lavadero para poder no sacrificar la trayectoria que tienen. Y bueno, en este momento estamos viendo cómo Santiago Ramos, fíjense nomás, cuando llega a las curvas se le acerca Raúl Guzmán, pero cuando Raúl Guzmán agarra ritmo, acelera un poco más el auto que Santiago Ramos. Entonces ahí vemos las diferentes circunstancias que tienen los diferentes pilotos con sus autos. Raúl Guzmán tiene buen desempeño en la aceleración dentro de lo que ya es la recta, o de repente cuando no se ponen las curvas enfrente de él, pero Santiago Ramos está logrando acortar distancias precisamente en las curvas cuando Raúl Guzmán pierde poquito ese agarre, esa tracción. Pero bueno, al final son los dividendos que dan los autos dentro de lo que son las carreras, y vamos a ver pues quién logra salir victorioso el día de hoy. Por lo tanto, estamos viendo a Alan Michel ahí con el auto Red Cola Light, ahí en ese momento metido en el auto número 10, ahí en la posición número 6, Diana, y va por Keon Tandon, quien ya lo rebasó y va en la posición número 5. Ellos dos, yo creo que van a ser los de la pelea constante, nuestros dos competidores que van a estar acechándose mutuamente. Y bueno, como hace rato mencionaba Suriel, creo que es muy importante aprovechar los errores de tu rival más directo o el más cercano, ¿no? Así es, estás viendo tú de qué manera tienes que ir estudiando y ver de qué manera puedes aprovechar los espacios o los errores que tiene tu compañero de al lado. Y bien, bueno, pues ahí lo estabas diciendo tú, de repente es muy importante ese tipo de situaciones. Ahí estábamos viendo cómo se le iba el auto a George García Arce, quien está en la posición número 10. Y bueno, vámonos con Javier Echeverría, que va en el lugar número 9. Ahí estamos viendo a Javier Echeverría saludando a toda la gente de Providence Reparación de Abolladuras, que están con nosotros también esta tarde aquí en el Campeonato Virtual México Fórmula. Ahí estamos viendo el auto rojo de Javier Echeverría, que Javier Echeverría va a la cacería por Dewey Richards. Vamos a ver al buen Dewey en este momento en las cámaras, a ver si el director de cámaras nos permite ver al muchachón que está en este momento, Dewey Richards, con el auto número 14, Diana. El auto muy brasileño, que ha sido muy apoyado por su familia, quienes están siempre al pendiente, Uriel, siempre están con nosotros acompañándonos en todas las transmisiones, y por supuesto están para darle todo su apoyo a este gran piloto, un chavito que la verdad ha tenido muchísimo alcance en todo todo el kartismo mexicano. Y vean nomás, no alcanzamos a ver, estábamos con Dewey Richards, pero no alcanzamos a ver cómo Santiago Ramos adelantó a Raúl Guzmán. Santiago Ramos, el tapatío, le dice a su partner: con permiso, Raulito, que ahí te voy. Ahí te voy, porque de repente yo también quiero ganar carreras. Pero Raúl Guzmán seguramente también se cansó de estar marcando el camino y dijo: dale, Santiago, mejor márcalo tú y yo te voy esperando. Entonces yo mejor, en vez de causar algún error dentro de la pista en mis trayectorias, mejor márcalas tú, yo te invito, y vamos a ver de qué manera se pone esta situación. Raúl Guzmán ahora sí a la cacería de Santiago Ramos, y ahora Santiago Ramos, quien decidió pasar a Raúl Guzmán, es el que tiene que hacer la gran labor durante más de 15 minutos, señores. 15 minutos va a tener por delante para ver si sostiene esos embates de Raúl Guzmán. Por lo tanto, vimos cómo José Carlos Hernández le estaba pasando a Noel León. Así es, adelanta al güerito. José Carlos Hernández está teniendo buena recuperación en esta carrera y ya va en tercero José Carlos Hernández. El güerito ahí lo trae, está
utilizando lo que es el draft. Ahí estamos viendo cómo se mete en lo que es la trayectoria de José Carlos para romper el viento y ser más competitivo y ser más veloz. Ahí estamos viendo a Noel León, pero José Carlos Hernández seguramente trae un carrazo y estamos viendo cómo también está acelerando y está dejando a Noel León muy atrás en algunas de las instancias, pero también el güerito no se deja y en las curvas estamos viendo cómo se le acerca. Así es que Noel León también no es muy fácil que lo dejes atrás y ahí va a pelear esa tercera posición que le correspondía hasta los primeros 9 minutos de carrera, Diana. Altamente competitiva esta carrera. Hay 5 personas que se están dando con todo en la batalla. Haz de cuenta que ahorita nos metimos en la pelea de gladiador. Hay leones, hay por todos lados, están aprovechando la oportunidad, están aquí como una tía muy querida, como dice, aquí la carne se la comen los vivos, muchachos, y estos van con todo. Hay 5 competidores que están de la mano peleando con la espada desenvainada, Uri. Los 4 primeros lugares, ahí está, no está nada escrito, cualquier contacto de los primeros lugares les puede beneficiar a José Carlos Hernández y a Noel León. En ese momento también estamos viendo a Raúl Guzmán haciendo lo mejor por alcanzar a Santiago Ramos. Y Santiago Ramos por aguantar pues ahí la presión de los pilotos que trae detrás también. A lo mejor puede hacer muy buena carrera, puede aguantar o también puede caer en la desesperación, en el estrés, en el nerviosismo. Vamos a ver qué pasa. Por lo tanto, José Carlos Hernández se va a meter ese pelotón. Ya casi alcanza a Raúl Guzmán. Por lo tanto, si alcanza los 2 primeros lugares, el güerito va a decir, muchachos, dense que aquí los estoy viendo en la 4ª posición, tranquilo, no pasa nada, estoy dentro de los puntos, yo ya gané una carrera dentro de la 2ª fecha, y estamos viendo el tiro que se están dando Raúl Guzmán. Vean nomás, Raúl Guzmán en este momento con Santiago Ramos, y Santiago Ramos no quiere problemas y la floja. ¿Qué pasó con Raúl Guzmán? Raúl, no te me vayas, ahí estaba, era tuyo, como dijeron, era tuyo, lo dejaste ir. Déjenme explicarles lo que ustedes acaban de ver en este rebase que hizo Santiago Ramos, bueno, más bien el rebase que quería hacer Raúl Guzmán. Raúl Guzmán se va por fuera, se vienen a la curva, Santiago Ramos frena cediéndole lugar a Raúl Guzmán, pero Raúl Guzmán pensó que no le iba a soltar Santiago Ramos y ahí es cuando se le derrapa el auto y se va hasta 4º lugar. Y el beneficiado es José Carlos Hernández, quien se va a la cacería por Santiago Ramos. Vean nomás lo que estamos viviendo en esta 2ª fecha. Se los dijimos, señores, estas posiciones, era muy temprana la carrera para poderse dar de topes. Y ahí estamos viendo cómo Santiago Ramos en este momento está aguantando a José Carlos Hernández. Pero José Carlos Hernández en este momento le mete el auto por fuera. No alcanza a pasar al piloto tapatío, se le va poquito el auto y ahí Noel León se le pega a José Carlos Hernández. Esto se pone bueno, Diana, se está poniendo excelente. Estamos viendo grandes emociones en cada rebase. Ya no sabemos qué pasa porque de repente cuando uno se mete, el otro está cazando. Ahí cualquier error que pasa dentro de las curvas del circuito de las Américas. Está muy reñido el asunto, Uriel. Son 3 personas que nada más están esperando cualquier errorcito, cualquier distracción, cualquier falta de concentración, uno va a llegar a quitarle lugar al otro. Así que es muy importante que estén tranquilos, que estén enfocados y que empiecen a ver bien sus objetivos, porque estamos a punto de terminar la primera parte de la carrera. Y hay 4 contendientes que están queriéndose llevar el primer lugar. Qué emocionante está el primer pelotón que tenemos en esta carrera. La verdad es que del arranque siempre nos ha regalado grandes emociones. Ahí estamos viendo cómo José Carlos... ¡Ay, ay, 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 ay! José Carlos Hernández le alcanza a dar un contacto a Santiago Ramos. Lo alcanza a tocar y Santiago Ramos... pierde la posición, se va hasta el 4º lugar, aprovecha José Carlos Hernández ese contacto. Noel León, el güerito, también se mete en 2º lugar y Raúl Guzmán aprovecha y se mete en 3.º. Estas son las emociones que yo les estaba diciendo. De repente José Carlos Hernández soltó el freno, se metió a lo que es ahí esa curva. Santiago Ramos estaba haciendo su trayectoria y le alcanza a pegar poquito, pero estamos viendo las emociones de estos 3 pilotos que van
primero, segundo y tercero, José Carlos Hernández, el güerito, Raúl Guzmán. Vamos a ver qué nos tiene preparada esta primera carrera de la segunda fecha. Todavía faltan 10 minutos y las emociones están a todo lo que da, Diana. Realmente esta competencia ha estado muchísimo más reñida, muchísimo más competitiva. Me tiene totalmente pegada aquí al asiento. Estoy a punto de pararme, Uriel. Esos rebases me están poniendo los pies de punta. Vean nomás qué rebase le aplica el güerito a José Carlos Hernández, Noé León. Y aprovecha Raúl Guzmán y se mete Raúl Guzmán también queriendo pasar a José Carlos Hernández. José Carlos Hernández en este momento defiende la posición, no puede Raúl Guzmán, se mete al segundo lugar. Raúl Guzmán va tras Noé León, pero el güerito les dijo, ya me voy, con permiso. Señoras y señores, el güerito los estuvo esperando, estuvo cazando, y ustedes pudieron ver la gran maniobra en esa curva. José Carlos Hernández se va poquito para afuera, Noé León se abre, y al momento de entrar a la curva, corta la manera de poder salir, una manera más rápida, y ahí es donde adelanta a José Carlos Hernández. Raúl Guzmán aprovecha también que José Carlos Hernández se va un poquito pasado en esa curva, y así es como lo manda a tercer lugar. ¡Qué carrerón estamos viviendo, Diana! ¡Qué estrategia! Definitivamente me vas a decir, Diana, por favor, no me digas que eres bruja, pero cuando estaba en el cuarto lugar, Noel León, justamente me faltó decirte, Noel León está analizando a los tres competidores, está dándoles chance, está viendo, ahí hay más rebases, está viendo qué va a hacer, estudiándolos para poder concentrarse. Y estamos viendo a Santiago Ramos en este momento, estamos viendo a Santiago Ramos cómo pasa José Carlos Hernández. En este momento agarra el tercer lugar. Ahí estamos viendo a Santiago Ramos, vean nomás cómo pasó José Carlos Hernández. ¡Qué emocionante! Primero, segundo y tercero y cuarto. Nadie tiene la vida comprada en esta carrera, Diana. Por eso es importante vivir el día al momento a lo máximo. Y muchachos, Noel León está diciendo, chicos, ya me toca irme. Hoy también me voy a adueñar. Es muy posible que se adueñen en la carrera. Ténganle paciencia, muchachos. Si quieren subir más peldaños, recordemos que la vez pasada Santiago Ramos estuvo acechando a Noel León. Estuvieron peleando por el primer lugar y ahí viene Santiago. Raúl también no se quiere dejar. Y por supuesto, José Carlos Hernández ahí también está pisando fuerte. Señoras y señores, estamos viendo la toma aérea que nos regala la producción en este momento. Ahí estamos viendo a Noel León, el güerito, cómo le saca cualquier distancia a Raúl Guzmán. Raúl Guzmán va seguido de Santiago Ramos. Ahí estamos viendo a Santiago Ramos en este momento haciendo las mejores trayectorias posibles para alcanzar a su compañero, el tapatío Raúl Guzmán, que está en segundo lugar. Vamos a ver, estamos viendo cómo vuelan lavaderos. José Carlos Hernández se mete al cuarto lugar y va por Santiago Ramos. ¡Qué carrera hemos vivido! ¡Qué emociones se han vivido este viernes! Señoras y señores, quien apenas está viendo la carrera y se está uniendo a nuestra transmisión, déjenme decirles que los primeros cuatro lugares han cambiado posiciones y cualquiera de ellos puede ganar la carrera. Pero vean quién llegó a la fiesta. Alan Michel se mete, invitado especial, y le dicen, señoras y señores, Red Cola Light, pásenle, muchachos. Y en este momento se mete atrás de José Carlos Hernández, Alan Michel, en los últimos minutos de la carrera. Faltan 7 minutos, Diana, y Alan Michel ya se hace presente en el quinto lugar, ahí queriendo la cuarta posición de José Carlos Hernández. Ahí está peleando el chico Red Cola con su auto del mismo color del caballino rampante, que combina perfectamente con nuestro outfit de All Access MT, los colores rojo con negro. Muchachos, perfecto, con Red Cola está ahí dando de qué hablar. Alan Michel se suma a la pelea de estos top 5, de estos cuatro pilotos, y sabemos que va a desempeñarse muy bien, pero no lo dejen ahí a un lado, porque también Kyung Tando está al acecho de estos 5 primeros lugares. Estamos viendo en este momento a George García Arce que se mete al lugar número 8 y va tras Javier Echeverría, que va en el 7. George García Arce ahí va poco a poquito adelantando, va en el octavo lugar, y vámonos con Kyung Tandon, que es el sexto lugar. Vamos a ver de qué manera va corriendo mi muchacho en este momento, el muchacho norteamericano haciendo bien las cosas. Ahí está, sexto lugar,
Vamos a ver si Alan Michel alcanza a José Carlos Hernández. Y a como hemos visto, señoras y señores, Keon Tandon se puede meter también en esa pelea por el cuarto lugar. Pero vamos a ver qué dicen estos pilotos, que seguramente estos últimos minutos, Diana, nos van a regalar grandes emociones como hasta el momento lo estamos viendo. Alan Michel va por José Carlos Hernández. Ahí estamos viendo. Y toda la familia Michel en este momento. La algarabía es las porras. Vean nomás, aventando el auto. Y en este momento pasa José Carlos Hernández, Alan Michel. Y seguramente como si hubiera metido gol la selección mexicana. O yo no sé a quién le vaya, pero señoras y señores, qué gran rebase le mete Alan Michel a José Carlos Hernández. Y seguramente toda la familia está festejando esa cuarta posición hasta el momento. Así es, los mensajes siguen llegando aquí en nuestras redes sociales para apoyar a cada uno de los pilotos que están en este momento compitiendo. Ahí está, está pegando duro Alan Michel, te están siguiendo de cerca. No sueltes, no sueltes tu lugar, cuida bien tu posición, porque por atrás te pueden llegar. Y además estamos viendo que anda albureando Diana Román por acá, disculpen ustedes, pero bueno, señoras y señores, nosotros estamos viendo, qué bárbara Diana, no te mides, señora, señora Román. Bueno, y acá nosotros estamos viendo cómo esas curvas cerradas están siendo lo que un dolor de cabeza a muchos de los pilotos, porque ahí es donde muchos de los que han adelantado posiciones han aprovechado que los autos se van un poquito pasados, y ahí es donde ellos aprovechan para meter el auto. Estamos viendo en este momento a Raúl Guzmán, pues, que va a la cacería. Solamente faltan 4 minutos, señores. Vamos a ver si alcanza el güerito. Güerito Noel León, el regiomontano, en la primera posición con el auto número 19, seguido de Raúl Guzmán. Raúl Guzmán, el tapatío. Vamos a ver si lo alcanza el ganador de la segunda carrera de la primera fecha. Y el ganador de la primera carrera de la primera fecha, ahí están en 1 y 2. Seguramente son los que están peleando ya al campeonato. Y Santiago Ramos no se quiere dejar, quien va en tercera posición del estado del campeonato. Allá va a la cacería por Raúl Guzmán. Esperemos que el primero y segundo no tengan contacto, porque si no, si esto ocurre, seguramente el ganador de la carrera va a ser Santiago Ramos, si eso ocurre en las primeras 2 posiciones. Pero que también no se confíe Santiago Ramos, porque Alan Michel está a las caiditas ahí en el cuarto lugar. Vean nomás a Keon Tandon. En ese momento, José Carlos Hernández, lo estábamos viendo con esa cámara que trae a un lado de su auto, y vimos cómo Keon Tandon lo rebasa. En ese momento, Keon Tandon se va a la quinta posición. Va José Carlos Hernández al sexto lugar, Alan Michel en el cuarto. Vamos a ver en ese momento, ahí estamos viendo cómo José Carlos le vuelve a meter el auto. Keon Tandon se defiende, las cosas se ponen a todo lo que da aquí en el circuito de las Américas. Red Gola Light, Grupo Jaloma presentes en esta segunda fecha, esta segunda edición del Campeonato Virtual México Fórmula, por la señal de All Access Racing Team. Ahí estamos viendo el número 28, Keon Tandon, quien está preparándose para poder finalizar esta competencia, esta primera parte de las 2 fechas. Él está presionando y bueno, está en el 5º lugar, está queriendo subir. Vamos tras Alan Michel y nos vamos a ver a Raúl Guzmán con el número 41, quien en este momento se encuentra en la 2ª posición. Ahí va Raúl Guzmán, está haciendo muy buen trabajo Raúl en la 2ª posición. Y bueno, así déjenme decirles, Diana, a todo el público que está viendo esta carrera, que así como terminen esta primera carrera de esta 2ª fecha, es como van a arrancar la 2ª carrera en unos momentos más. Solamente 2 minutos y algunos segundos para que termine esta primera carrera, donde la verdad nos han regalado muchas emociones con esos rebases, con esos contactos, cuando los primeros 4 lugares empezaron a cambiar como locos y que no sabíamos cómo estaba la situación. Ahorita ya vemos cómo Raúl Guzmán le acerca el auto. Lo estábamos diciendo, Raúl Guzmán va a ir a la cacería por Noel León, el güerito. Vamos a ver si el tapatío le mete el auto al regiomontano. Santiago Ramos en 3ª posición.
Esta situación pone de ahora sí que de nervios a todos los seguidores, a todos los aficionados que en este momento, este viernes 26 de junio, están viendo y disfrutando esta gran carrera. Ahí estamos viendo la cámara a bordo de Raúl Guzmán. Así es como ve Raúl Guzmán en este momento al güerito. Lo está cazando. Allá va Raúl. Raúl va a estar frenando un poquito después de lo que haga el güerito. El güerito está marcando la trayectoria. Estamos viendo cómo se acerca. Y vean, Diana, cómo se acerca Raúl Guzmán. Esto se está poniendo muy emocionante. Estamos a punto de terminar la carrera, estamos solamente a segundos y Noel está en una competencia reñida con Raúl Guzmán y León. Están peleando por el primer lugar, señores. Ahí estábamos viendo cómo Alan Michel se le acercaba a Santiago Ramos y también acá Noel León defendiendo la posición a Raúl Guzmán. Ahí estamos viendo a Raúl Guzmán que le mete el carro. Vamos a ver, Raúl Guzmán está decidido. ¡Qué emociones están viviendo acá en el Campeonato Virtual México Fórmula! Señoras y señores, es la última vuelta. Vamos a ver si le alcanza el tapatío. El regiomontano dice, no, señores. No, señores, aquí mando yo. La Sultana del Norte está presente. Pero el tapatío dice, relajémonos. Todavía me faltan algunas curvas. Ahí vienen, vamos a ver. Ahí está Raúl Guzmán por fuera. Le va a hacer la... Ahí está la tijera. La tijera que la tiene muy bien hecha. No alcanzó a hacérsela Raúl Guzmán. El regiomontano, en este momento hemos cumplido el tiempo. Esta es la última vuelta. Van tras la de cuadros. Vamos a ver en este momento. Ahí Raúl Guzmán le muestra el carro. Vamos a ver si el güerito aguanta la posición. ¡Qué toma nos están regalando! Raúl Guzmán se va al primero. Raúl Guzmán le quita la posición en la última vuelta al güerito. Señoras y señores, ¡qué rebase hace Raúl Guzmán! ¡Felicidades al piloto tapatío y también felicidades al güerito que nos han regalado una gran carrera! Ahí estamos viendo, nada está escrito todavía. Vamos a ver, están entrando a los últimos momentos de la vuelta final. Vamos a ver, estamos viendo en este momento al güerito, el número 19. Ya no creo que alcance a Raúl Guzmán, pero vamos a ver, son las últimas curvas, se viene la final. Viene así la curva final y Raúl Guzmán en este momento gana la carrera. Ahí pasa la bandera cuadros, seguido de Noel León, Santiago Ramos en tercero, Alan Michel en cuarto, así es, Keon Tandon en quinto, así es como llega José Carlos Hernández en sexto. ¡Qué carrera vivimos, Diana! Realmente impresionante. En séptimo lugar, Javier Echeverría. En octavo, George García Arce. En el noveno, Alex Milán. Décimo, Roberto Peniche. Y así completan los 10 primeros lugares de estos competidores en una gran carrera, Uriel. Totalmente te acabas la garganta con esta emoción que me hiciste vibrar el día de hoy. Estos dos muchachos, gracias. Noel, gracias. Raúl, gracias porque nos acaban de regalar un carrerón ahorita. Espérenme poquito, yo tengo que ir por una Red Cola Light. Espérenme poquito porque no puede ser posible que sean dos más. ¿Cómo no? Una para nuestro querido productor Abraham Angulo, quien está regalándonos unas tomas panorámicas espectaculares del circuito de las Américas para que podamos disfrutar y seamos conscientes de este gran autódromo que estamos proyectando el día de hoy, este gran autódromo que nos está regalando energía pura, Uriel, nos está regalando todo lo que tuvimos de relax en la semana, lo tiramos a la basura. En este fin de semana vamos a tener un viernes totalmente prendido, como se debe, como Dios manda. Diana Román y a todo el público, déjenme decirles que hemos vivido una de las mejores carreras que hemos vivido en este campeonato. Si no por decirlo mejor, en este momento, si ustedes vieran acá a Dianilda, acá atrás de cámaras, la verdad es que se estuvieran emocionando porque hace una cara cuando le llega la Red Cola Live de tranquilidad, de relajamiento. Oh, señoras y señores, acabamos de vivir un carrerón. Felicidades. Salud. Agradecer a todos los pilotos esta gran emoción que nos transmiten a todos nosotros, porque la verdad es que hemos visto a los primeros lugares que han dejado, la verdad,
una gran emoción dentro de cada curva, y que José Carlos Hernández, y que Raúl Guzmán, y que Santiago Ramos, y que el Güerito, y que todos los demás hemos vivido una gran emoción, y todo listo para arrancar, así como quedaron, así van a arrancar. Raúl Guzmán es el piloto que lidera esta segunda parrilla que estamos teniendo en este momento. Ahí estamos viendo a los pilotos ya formados, no les dan casi tiempo de descansar un poquito las manos. En este momento se van a hacer presentes los semáforos en rojo, se apagan, así van a arrancar, y escuchen ustedes los motores de la arrancada de la segunda carrera de esta segunda fecha. Y ahí vean nomás cómo se cierran. Se cierran ahí en ese momento todos los pilotos, pero no hay contactos. Muy limpios todos hasta el momento. Ahí estamos viendo a Raúl Guzmán, al Güerito, Santiago Ramos. Así como arrancaron, así se mantienen. José Carlos Hernández se mete al cuarto lugar. Alcanza a pasar a Alan Michel. Alan Michel en quinto. Keon Tandon en sexto. Séptimo, Javier Echeverría. Jorge García Arce en noveno. Roberto Peniche en noveno. Ahí está Alex Milán en décimo, Dewey Richards en onceavo, y bueno, en décimo segundo ahí está Carlos Verdes. Y se vienen las emociones de la segunda carrera, Diana, totalmente limpia la arrancada, y ahí está la emoción que se va a vivir este día. Qué bárbaro, la verdad es que yo sigo todavía extasiada con ese final que nos regalaron, porque lo único emocionante que había sido en mi semana el día de hoy, Uriel, eran dejar limpio los trastes de la cocina. Y además estabas haciéndolo muy bien, qué bárbaro. Te veíamos la cara de felicidad, Diana, pero al momento de que Raúl Guzmán pasó al Güerito, al regiomontano, en ese momento brillaron tus ojos, y Santiago Ramos en ese momento se va. Santiago Ramos se fue un poquito, y en ese momento aprovecha José Carlos Hernández a meterse al tercer lugar. Vamos a ver si Santiago Ramos recupera. Vamos a ver si Santiago Ramos recupera. Raúl Guzmán en ese momento en el primer lugar. Segundo el Güerito. Santiago Ramos va por José Carlos Hernández. Y el pelotón hasta el momento no podemos decir que se han separado, porque todavía los 8 primeros lugares van muy cerquita. Y la verdad es que no se define todavía algún espacio donde podamos ya definir que hay pelotones dentro de lo que es esta carrera. Ahí estamos viendo a Santiago Ramos, que ya alcanzó a José Carlos Hernández. Allá va Santiago Ramos, pero José Carlos Hernández va por el Güerito. Allá va José Carlos en ese momento por el Güerito. Noé León queda atrás. José Carlos Hernández en este momento, pero Güerito no se deja. Se estaba defendiendo, pero no alcanzó. Vamos a ver si le hace la tijera. Raúl Guzmán, cuidado. José Carlos Hernández se metía por Raúl Guzmán. Y Santiago Ramos va por el Güerito. 4 grandes pilotos, 4 lugares, 4 emociones. Segunda fecha, segunda carrera. ¡Qué bárbaro, muchachos! Dejen sus mensajes que ya los queremos leer. ¡Qué bárbaro, Uriel! La verdad es que estos 4 fantásticos iniciaron con el pie derecho la segunda carrera de esta segunda fecha que tanto estábamos esperando y que se reanudó este fin de semana. Recuerden que vamos a tener este fin de semana, el domingo, también la tercera fecha, para que estén al pendiente con nosotros. Mientras tanto, estamos viendo en la toma aérea a Santiago Ramos, el número 68, con el singular estilo de su auto, que está en el cuarto lugar, muchachos. Está siempre pendiente para estar constante y subir al top 3 de esta gran competencia. No está definido, acabamos de iniciar, estamos en el minuto 3, todavía quedan aproximadamente 22 minutos de pura pasión, de puro poder y de pura adrenalina, señores. Señoras y señores, la verdad es que la gente está emocionada con estas carreras que estamos viendo, y ahí estamos viendo cómo Raúl Guzmán es seguido por José Carlos Hernández, Noel León, el Güerito y Santiago Ramos, y también se está metiendo a la fiesta Alan Michel. Ahí van 5 pilotos peleando ese primer lugar. Raúl Guzmán es el que va liderando hasta el momento la segunda carrera. Es el ganador de la primera y está levantando la mano para decir, señoras y señores, me quiero llevar un viernes totalmente redondo. Pero eso está en manos de José Carlos Hernández, quien va atrás de él. Y vamos a ver si José Carlos tiene la oportunidad de pasar a Raúl Guzmán, el tapatío. Y también, como lo vimos en la primera carrera, que no se confíen mucho porque el Güerito está ahí en tercero y los está cazando. ¿Y quién crees que está en cuarto haciendo el trabajo que hizo en la primera carrera? Noé León. Santiago Ramos, señoras y señores, ahí también está
ahí esperando el trabajo de los demás. Ahí lo estamos viendo, las manos del piloto que en este momento está en cuarto lugar y seguido de Alan Michel. Ahí, bueno, tenemos que hablar de estos pilotos, que estos cuatro pilotos pues han dado mucho de qué hablar en este campeonato, porque todos han estado en los primeros lugares y son los que van liderando el estado del campeonato de este campeonato virtual, que seguramente toda la gente está bien emocionada de ver. Vámonos con los mensajes, Diana, que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que está dejando sus saludos y bueno, ahí está la gente manifestándose en esta gran transmisión. Así es, Uriel, fíjate que ya está aquí con nosotros, dice Noel Jesús León Dávila, Gojotimaga, está el equipo Aga apoyándolo, ahí con todo, también está Cristina Landeros, eso Alan, Francisco Sotomayor también está apoyando al equipo Aga, dice Aga on top, Carlos Barajas dice Super Ayton, haz algo. Ahí, ¿a quién le están hablando, muchachos? Díganme quién es el Super Ayton. Ahí estamos viendo en este momento que casi José Carlos Hernández pasaba a Raúl Humán, pero continuamos, Diana. Fíjate que José Reynoso está diciendo que la carrera está buenísima. Francisco Sotomayor, qué carrerón vimos. Lizeth Reynoso, el arranque va a estar buenísimo. En breve, también dice Sotomayor, no manches, qué pilotazos. Joel Love dice, ya llegué, saludos Uriel. Saludos mi Joe y saludos a toda la gente que está dejando mensajes, saludos a toda la gente que está emocionada. Y bueno, esta segunda carrera también nos va a regalar muchas emociones. Nosotros ya estamos viendo cómo los pilotos en los primeros minutos empezaron ahí a compactarse, a hacer las diferentes estrategias, los rebases, pero esta cámara aérea nos está regalando esta toma aérea, cómo van compactados los tres primeros lugares y Santiago Ramos y Alan Michel esperando lo que estos pilotos hagan. De repente hemos visto que los contactos se han hecho presentes y nosotros lo que nos ha entregado este circuito de las Américas es esa gran emoción en las curvas cerradas, donde ahí es donde se complica para algunos pilotos y es donde otros aprovechan para adelantar. Entonces vamos a ver y a esperar los errores de cada uno de ellos o los aciertos también, para ver de qué manera cambian las posiciones. Por lo tanto, les recordamos que Raúl Guzmán va en primera posición, José Carlos en segunda, en tercero va el güerito, ahí estamos viendo en cuarto lugar a Santiago Ramos, seguido de Alan Michel, es el primer pelotón, y Keon Tandon está haciendo todos los esfuerzos por alcanzar al tapatío Alan Michel. Vamos a ver si le alcanza. Ahí estamos viendo a Keon Tandon, quien tuvo una gran primera fecha y en esta segunda fecha su auto no ha dado ahora sí que la respuesta que ha querido para poderse meter en los primeros lugares. Vean qué bonita toma de cómo se vienen todos los primeros lugares. Ahí estamos viendo a José Carlos Hernández queriendo pasar a Raúl Guzmán. ¿Y qué creen, señores? En ese momento Noé León pasa a José Carlos Hernández. Ahí estamos viendo cómo el güerito le mete el auto y va atrás Raúl Guzmán. Y esto lo tiene que aprovechar Santiago Ramos. José Carlos Hernández en este momento es un golpe anímico el que le acaban de pegar, porque güerito aprovechó y le cayó de sorpresa. Lo dijimos, esas curvas cerradas de repente eran fatídicas para unos y también sorpresivas para otros. Ahí estamos viendo cómo el güerito ahora con esa sed de revancha quiere ir tras Raúl Guzmán para cobrarse lo que le hizo el tapatío en la última vuelta. Con ese nombre, Uriel, en el pecado lleva la penitencia, pues se apellida León, está depredador absoluto en esta selva de asfalto, realmente está cumpliendo con su nombre, le hace honor a su nombre y está a sus víctimas. Vean nomás a Santiago Ramos que se estaba pasando y estuvo a punto de hacer contacto con José Carlos Hernández, pero tuvo un gran manejo y no alcanzó a contactarlo y eso le da la oportunidad de seguir en el cuarto lugar. Casi aprovechaba a Alan Michel de meterse al cuarto por ese, pues es que la verdad los pilotos van al límite y de repente en esas curvas, de repente los autos se vuelven muy complicados, porque déjenme decirles, señores, que los pilotos están en sus simuladores de sus casas, pero los simuladores tienen una fuerza muy muy parecida a la realidad y de repente ya en la segunda carrera pues los brazos se cansan, las manos se empiezan a cansar, sobre todo en esas curvas cuando te tienes que montar en el volante para poder sostener el peso del auto, pues ahí es cuando empiezan a tener los errores o de repente también se les pueden ir los autos. Ahí estamos viendo la cámara aérea donde estamos viendo a Santiago Ramos en la cuarta posición, que va
por José Carlos Hernández, pero José Carlos Hernández allá va por el güerito. Vamos a ver, ahí vemos cómo frena. Santiago Ramos deja ir un poquito el auto. Ya se compactan los tres, segundo, tercero y cuarto. Raúl Guzmán se les va, señores. Raúl Guzmán les dice, señoras y señores, ahí les dejo el camino. En este momento yo les digo qué es lo que pasa, ahí les voy avisando, porque de repente ahí en el Discord, pues de repente les pueden ir diciendo y se agarran cotorreos ahí entre los pilotos, pero seguramente ahí estamos viendo que ahorita ni se han de dirigir la palabra ni Raúl Guzmán ni el güerito, porque eso que le hizo Raúl Guzmán seguramente al güerito lo tiene enchilado y va por esa revancha en este momento en la segunda carrera. Así es, el güerito no olvida, a él le gusta estar en el primer lugar y liderando todas las vueltas, y pues realmente Raúl dijo, en esta ocasión a mí me toca estar hasta adelante. José Carlos Hernández ya vimos que también no se dejó de Santiago Ramos, ahí estuvieron peleando el tercero y cuarto lugar, y pues ahí estamos viendo también qué está pasando con la segunda parte de la parrilla. Estamos viendo a Dewey Richards, también a Roberto Peniche con el número 83, quien en estos momentos pues está tratando de alcanzar a toda la gente que está adelante y va en la novena posición. Ahí estamos viendo a Javier Echeverría que quiere adelantar a Keon Tandon. Vamos a ver si Javier logra hacer eso, pero Keon Tandon logra defender muy bien su posición y se le logra, pues ahora sí que escabullir exactamente en ese momento. Pero señoras y señores, silencio, silencio todos, silencio todos. El sonido oficial de esta transmisión lo tiene Red Cola Light. Señoras y señores, parece que abrí en este momento el festejo porque nos adelantamos como 15 minutos. Red Cola Light presente con nosotros. Ahí estamos viendo a Keon Tandon en este momento en la sexta posición. Y Santiago Ramos ya pasó a José Carlos Hernández. Ahí está en ese momento. Santiago Ramos, lo dijimos, iba esperando ahí la oportunidad de meterse en el tercer lugar. Y vean qué manera de meterse. José Carlos Hernández al cuarto y Alan Michel al quinto. ¿Qué carrera estamos viendo, Diana? ¿Qué viernes nos están regalando? Seguramente todos los aficionados que están viendo esta transmisión están al igual de emocionados que nosotros. Exactamente, viernes que te quiero, viernes, vámonos todos de fin de semana, cada quien para su casa, pero bien relajados. Algunos de los pilotos pueden irse a relajar ahí al kartódromo, unos irse a hacer ejercicio, otros pueden estar en su casa disfrutando de la música, en fin, ahí anda José Carlos Hernández, el número 727, que acaba de subir un peldaño, mi querido, ahí anda pasando el cuarto lugar a ahí anda Santiago Ramos subiendo. Ahí estamos viendo a Santiago Ramos cómo pasó al güerito. Ya se metió en la segunda posición. En tercer lugar se va Noé León y allá va José Carlos Hernández. Santiago Ramos está teniendo muy buen ritmo en esta segunda carrera. Ya alcanzó al güerito y el güerito dijo, bienvenido, partner. Vámonos juntos por Raúl Guzmán. Vamos a ver, cuidado, cuidado. Ahí agarró un lavadero. Estamos viendo que tuvo un percance Santiago Ramos porque alcanzó a agarrar un lavadero. Y vamos a ver si tuvo algún problema con su auto. Estamos viendo cómo güerito aprovechó la situación. Ahí ya llevaba muy bien Santiago Ramos ese segundo lugar, ese rebase que había hecho. Y José Carlos Hernández va por Santiago Ramos, pero parece ser que Santiago Ramos alcanza. Y vean nomás lo que se viene. Santiago Ramos, fue solamente un pequeño descuido el que tuvo en ese lavadero, pero allá va por el güerito. Estábamos diciendo que tiene muy buen ritmo con su auto. Ahí estamos viendo a Santiago Ramos en este momento. Ahí casi, casi tocaba el güerito. Estamos viendo que los pilotos van al límite en ese momento por fuera. En este momento vamos a ver si arma la tijera. Ahí estamos viendo Santiago Ramos armando la tijera. Se pasa ahí al segundo lugar y le aplica la tijeriña al buen güerito. Vean nomás, el güerito en segundo lugar estaba y pierde la posición. Y José Carlos Hernández va por el güerito. ¡Qué carrera estamos viendo, Diana! Muy emocionante. Y seguramente todos en sus casas levantándose, sentándose, gritando, otros comiéndose las uñas. Pero qué carrerón estamos viviendo acá en el campeonato virtual de México Fórmula. Seguramente todas las mamás de estos grandes pilotos y también todas las amigas, los amigos, los papás, los entrenadores están con los nervios de punta, están parados porque yo creo que no pueden sentarse en estos momentos cuando están teniendo un rebase tras otro. Apenas estamos
estamos tratando de llevar la cosa tranquila cuando estos pilotos nos dan sorpresas todo el tiempo. Ahí está Guzmán en el primer lugar, en el segundo sigue sosteniendo la posición Santiago Ramos en el segundo lugar y Noel León está en el tercero, nada más esperando cualquier descuido para poderse meter entre estos dos pilotos y llegar al número uno, que es su favorita, su posición favorita. Y bueno, si estás hablando de estar esperando algún error, ahí está José Carlos Hernández, que está dejando que Güerito y Santiago Ramos hagan su trabajo, y él todavía quedan 10 minutos de carrera, y José Carlos Hernández quiere meterse al podio. Allá va Santiago Ramos y el Güerito, qué gran agarrón, a quien vimos que ya se fue Raúl Guzmán, pero que no cante victoria el buen Raúl, porque ahí estamos viendo el rebase de Güerito. En ese momento Güerito, Noel León acaba de rebasar a Santiago Ramos. ¡No! Santiago Ramos defiende la posición por fuera. Vean nomás cómo le mete el auto y le dice, no, Güerito, aquí no vas a pasar. El Güerito ahí lo tiene. José Carlos Hernández se mete. Segundo, tercero y cuarto dándose cuenta con la cubeta. Vamos a ver a José Carlos Hernández. Allá se mete. José Carlos Hernández se mete con todo. Ya pasó el Güerito. El Güerito quiere aplicar la buena. El Güerito, vamos a ver si le alcanza a dar la velocidad de poder pasar a José Carlos. Y José Carlos Hernández se lleva a Santiago Ramos. José Carlos Hernández en ese momento, yo no sé cómo no vio a Santiago Ramos, estaban haciendo un carrerón y se lleva al piloto tapatío por delante, y el que aprovecha esto es el Güerito Noel León y Alan Michel, que se mete en tercero. Santiago Ramos y José Carlos Hernández van a tener que remar contra la corriente. Ahí vimos que Santiago Ramos nunca soltó, y bueno, la verdad es que José Carlos Hernández se lo llevó entre las patas. Ahí vean nomás cómo hizo ese contacto, y de repente cómo se va en este momento el Güerito, y Alan Michel se mete a segundo lugar. ¡Qué carrera estamos teniendo! Las emociones, las sorpresas se hacen presentes acá a través de la señal de All Access RT. Así es, Uriel, fíjate que siempre tenemos en la parte final de la segunda carrera, siempre hay sorpresas, siempre esto es como una montaña rusa, hay altas, hay bajas, y les dijimos desde el principio a estos muchachos, concéntrense, no se me aceleren, porque en cualquier momento puede surgir algún error, muchachos. José Carlos Hernández se nos está yendo. Es muy probable que haya tenido problemas fuertes con su auto. Así es, por el contacto o alguna penalización, no sabemos qué pasó con él, pero Santiago Ramos recupera la tercera posición pasando al Güerito. Santiago Ramos, que se vio afectado con ese percance, pero alcanza a recuperar. Ahí estamos viendo a Noel León, el auto número 19, que va por Santiago Ramos. Alan Michel en segundo, muy concentrado, se puede meter al podio y puede quedar en una posición excelente. Ahí estamos viendo cómo Güerito se pasa y Santiago Ramos le regresa el rebase. En ese momento Santiago Ramos frenó porque dijo, el Güerito se va a ir en esa curva porque está muy cerrada, y era lo que estábamos diciendo en la primera carrera, es lo que está pasando acá en la segunda. De repente los pilotos se desesperan, se lanzan al rebase, pero como la curva está muy cerrada, de repente otros pilotos pues obtienen un mejor agarre en ese momento, y ahí estamos viendo cómo el Güerito le vuelve a meter el carro, y ahora sí gana la segunda posición, y allá va Santiago Ramos y le vuelve a meter el carro, y vuelve a ganar la posición por segundo lugar, y allá va el Güerito a tercero. ¡Qué agarrón nos están regalando Santiago Ramos y el Güerito Noel León! Vean nomás, parecen bailarinas de ballet, señores. Parece esto como si fuera una sinfonía. El lago de los cisnes. Vean nomás, señoras y señores, lo que estamos viviendo este viernes 26 de junio acá en el Circuito de las Américas. Noel León va por Santiago Ramos. Santiago Ramos no se deja, defiende la posición. ¿Y qué creen? Raúl Guzmán y Alan Michel ya se fueron. Ahorita nos vamos a ir con ellos para ver qué está pasando, pero seguimos mientras tanto con este pleito que tenemos en la pista. Santiago Ramos no quiere soltar la tercera posición, pero el Güerito aferrado, vean nomás cómo lleva al límite el carro, se mete en este momento, estamos viendo la parte frontal del Güerito, pero Santiago Ramos mantiene muy bien la posición por dentro. Vamos a ver si el tapatío no le cede la posición, pero vamos a ver cómo el regiomontano en ese momento lo rebasa, le mete el carro, y ahora sí Santiago Ramos se va a la tercera posición. Qué emocionantes rebases estamos viviendo, pero ¿quién creen que viene atrás? Keon Tandon llega a la fiesta de Santiago Ramos y ya va en la quinta posición atrasito de Santiago Ramos. Vamos a ver, esto todavía no está nada escrito, Diana, ¿eh? Exactamente, no hay nada escrito porque
todavía puede cambiar, en el último minuto puede cambiar muchísimo el ganador. Esto siempre se define hasta el último segundo, muchachos. Guzmán sigue en la primer posición, Michelle está en segundo, León está en tercero, Ramos en el cuarto y en quinto tando, muchachos. Ahí estamos, ya están separados los dos primeros lugares, pero los tres siguientes se están dando con todo, Uriel. ¡Qué carrerón estamos viviendo aquí en esta segunda fecha! Es la segunda carrera, gracias a toda la gente que se está comunicando. Vean nomás, Alan Michel en segundo. Keon Tandon pasa en este momento a Santiago Ramos. Y llega en este momento y le dice, con permiso, partner, ahí vengo yo y ya me meto a la cuarta posición. Pero Santiago Ramos también no es un piloto que se deja. Vamos a ver, ya vimos cómo se dio con todo ahí con el buen güerito Noel León. Pero seguramente por el contacto Santiago Ramos ha de tener alguna afectación en su carro. Por eso no ha sido tan constante en ese ritmo que le pudiera dar para estar en los primeros lugares. Pero ahí va en quinto lugar y va tras Keon Tandon. Gracias a toda la gente que está dejando sus mensajes. Diana, Joe Lop dice, está muy emocionante la carrera. Saludos, Joe. Francisco Sotomayor dice, qué carrerón de verdad para la posteridad. La mejor de las carreras de la temporada, dice Francisco Sotomayor. Saludos, mi Paco, así es, coincido contigo. José Reynoso dice, ah, no manches, se mete a la pelea, José Reynoso. Vean nomás, Karen Michel dice, qué carrerón. Guillermo Michel dice, ya estás afónico, Uriel. ¿Cómo no, Guillermo? Si vean nomás, aquí me tienen gritando en cada curva, cada rebase. Así es, oigan, lo ven a uno y creen que es fácil. Ahí vamos con Alan Michel, el número 10, en la segunda posición, piloto oficial de Red Cola. Ya saben que está poniendo en alto esos colores rojinegros con todo en los primeros lugares y hasta arriba en el top. Está aprovechando totalmente la situación, Uriel. Aquí el mundo es de los aventados y de los que pueden tomar esas oportunidades que se presentan en la vida. Ahí estamos viendo a Alan Michel en este momento, Alan Michel en segunda posición. Ahí estamos viendo cómo Raúl Guzmán, vámonos con Raúl Guzmán, quien él ya se va en este momento. Todavía quedan 3 minutos de carrera y seguramente si esto sigue así, Raúl Guzmán se va a llevar un viernes redondo las dos carreras de esta segunda fecha. Raúl Guzmán en este momento estamos viendo cómo está a punto de generar otra victoria más, seguido de Alan Michel, Noé León, pero nada está escrito. Como vimos en la última vuelta, Raúl Guzmán adelantó al güerito en la primera carrera y vamos a ver qué sorpresas nos tienen, porque sabemos que ya a lo último los pilotos se dejan ir con todo y vamos a ver de qué manera se viene este gran cierre de esta segunda carrera, Diana. Tres minutos solamente para finalizar la segunda competencia y tener los resultados finales, quiénes serán los ganadores de esta segunda fecha del campeonato, muchachos. Estamos a punto de vivir la emoción más grande, los minutos más estresantes, y en este momento nosotros podemos apreciar al número 28, a bordo va Keon Tandon, quien está también haciendo muy buen papel, está remontando posiciones, está en la cuarta posición y también seguramente va a darse con todo contra estos tres muchachos, Guzmán, Michel y León, quienes se van a dar un fuerte encontronazo en los últimos minutos para definir al campeón de este fin de semana. Así lo estamos viendo en este momento. Raúl Guzmán en primero, segundo, ahí está Alan Michel, en tercero Noel León, cuarto Keon Tandon, en quinto Santiago Ramos, ahí estamos viendo en sexto a Javier Echeverría, Santiago Ramos en este momento, ahí estamos viendo en quinto lugar. Y bueno, vamos a ver de qué manera se pone la situación acá con la gente que de repente en las últimas vueltas deja ir el auto. Vamos a ver, Diana, nos vamos en este momento con Alan Michel en la segunda posición para ver de qué manera sostiene y defiende esa segunda posición donde mucha de su familia y la afición lo está apoyando este viernes. Así es uno de los pilotos favoritos este viernes, este fin de semana. Sin duda ha tenido muchísima afición y por supuesto toda la familia Michel ha de estar felices y de manteles largos apoyando este gran pilotazo que sin duda ha hecho una gran carrera. Y bueno, estábamos viendo cómo Keon Tandon quería adelantar a Noel León
Noé León con el auto número 19. Esa toma no nos ayuda mucho. Ya la cambia el director de carrera de cámaras en este momento. Ahí estamos viendo a Noé León defendiendo la tercera posición. Se quiere meter al podio el güerito. Ahí Kion Tandon está dejando ir el auto las últimas vueltas, como lo dijimos. Solamente dos vueltas para que acabe esta segunda carrera de la segunda fecha, Diana. Así es, Uriel, está aquí dando con todo el número 28, está acechando a Noé León. Vamos a ver cómo se comportan porque estamos a punto de terminar, de finalizar esta segunda carrera del día de hoy, muchachos. Ya se nos... Así es, señores, yendo. Todavía falta para que Raúl Guzmán pase la meta y seguramente no va a tener problemas. Todavía queda la última vuelta, señores. Ahí estamos viendo que todavía le queda la mitad de lo que es el circuito. Ahí estamos viendo también a Alan Michel. Kion Tandon ya pasó al güerito. Kion Tandon se mete en el tercer lugar en este momento. Vamos a ver si el güerito alcanza a recuperar esa tercera posición. Yo creo, si me lo preguntas, Kion Tandon ya venía con buen ritmo y va a ser muy difícil, pero el güerito también sabe comerse muy bien los lavaderos. Ahí lo estamos viendo. Vean nomás a Noé León, el manejo. Ahí va por Kion Tandon. No quiere dejar el podio el güerito, pero el norteamericano haciendo muy buen trabajo este viernes. Ahí estamos viendo al güerito. Vamos a ver si lo alcanza Raúl Guzmán y Alan Michel. Seguramente ya están a punto. Ya están llegando a las últimas curvas y vamos a tener ganador, Diana. Vamos a tener doble ganador este viernes. Raúl Guzmán va a levantarse con el doble triunfo. Un viernes redondo para Raulito Guzmán, el tapatío, y seguramente toda la gente que lo está apoyando ya se está levantando de sus lugares para ver a Raúl Guzmán. Vámonos con Raúl Guzmán en ese momento. Ahí está Raúl Guzmán a punto de pasar, está llegando a las últimas curvas. Raúl Guzmán, el tapatío, haciendo un carrerón. Vean nomás, así es como lo vemos pasar en este momento la meta y el tapatío. Raúl Guzmán con el auto número 41 gana la carrera de la segunda fecha, la segunda carrera del campeonato virtual México Fórmula. Y bueno, señores, así es como finalizamos esta segunda fecha, la fecha más emocionante que hemos vivido, se ha dado el día de hoy, Diana. Qué carrerón, nos quedamos casi sin voz, pero la emoción, vean nomás, la verdad es que ustedes lo vieron, grandes todos los pilotos, muchas felicidades. Felicidades, muchachos, la verdad es que cada competencia que nosotros vivimos, cada carrera que nosotros narramos, me emociona más. Y cuando pienso, sabes que esta fue la mejor carrera que me ha tocado, la que más he vivido, la que más emoción me ha proyectado, viene una más que dice, quítate que ya te voy. Y este es el caso del día de hoy, que la verdad es que como que todos se quedaron con esa energía guardada del viernes pasado y dijeron, en este fin de semana, este viernes, voy a darle con todo. Y así se hizo. Vean nomás. Sudando y todo, tomando una Red Cola Light, por supuesto, para que vean que nos emocionamos como si fuera real todo esto de los campeonatos virtuales. Y seguramente los pilotos quedaron pues muy cansados, dieron una gran muestra de manejo el día de hoy, pilotazos, mis respetos. Por eso el nivel de este campeonato es único y por eso lo tenemos aquí en Hola Access RT. Gracias a toda la gente que ha dejado sus mensajes. ¿Y qué te parece si vamos a escuchar las voces de los pilotos que han sido los artífices de estas emociones dentro del circuito de las Américas? Y vamos a ver qué nos platica Raúl Guzmán. ¿Qué te parece si ahora te la cedo a ti, Diana? Por favor, échame la mano de saludar a Raúl Guzmán. Le vamos a hablar en este momento al buen Raúl, a ver si nos contesta para poder platicar con él y que nos platique todo lo que está aconteciendo en este momento, un viernes totalmente redondo. ¿Bueno? ¿Sí, bueno? Bueno. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Uriel? Todo muy bien, gracias.
Oye, Raúl, pues un viernes completamente emocionante, redondo y seguramente una segunda fecha que ha quedado para la historia. Así es, una segunda fecha muy padre. La primera carrera estuvo muy interesante, estuvo mucho más peleada. La segunda encontré un ritmo muy bueno, encontré un truco en la primera carrera y bueno, ese lo mantuve para la segunda y se dio una muy buena fecha. ¿Cómo te sientes, Raúl? Porque te hemos visto que siempre te encanta estar en los tres primeros lugares y pues el día de hoy fue totalmente tuyo, viernes para empezar con el pie derecho. Así es, pues ahora sí que muy bueno, desde las prácticas estuvimos muy bien, en la calificación estuvimos los más rápidos y bueno, en las carreras se dio algo muy padre y pude mantener toda la carrera un ritmo muy bueno, pero muy contento, un fin de semana que se ve muy divertido y un día muy padre. Oye, Raúl, la primera carrera nos regalaste un rebase en la última vuelta que nos pusiste a temblar a todos los que estábamos narrando y los que estaban viendo la carrera, la transmisión y seguramente tu familia también. Cuéntanos cómo viviste ese rebase. Sí, ahora sí que hasta yo sentí el corazón un poco porque lo estuve midiendo toda la carrera y bueno, esta pista, el draft en la recta era muy grande y tenía que esperarme la última vuelta para que no me lo hiciera igual, ¿no? Entonces estuvo muy bien. Estuvo muy justo, el güerito fue muy correcto conmigo, estuvo muy limpio la carrera, y bueno, ese rebase estuvo muy padre. Pues felicidades, Raúl, se termina la segunda fecha, te dejamos descansar, muchas felicidades, y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias, Uriel, claro que sí, aquí nos vemos. Enhorabuena para el buen Raúl Guzmán, saludos a toda la gente que lo sigue, y bueno, la verdad es que nosotros con las emociones a todo lo que da, déjenme ahorita contactar al buen güerito, te cedo el micrófono para que me des oportunidad. Por supuesto, algo que me encantó, Uriel, es que los pilotos el día de hoy fueron totalmente limpios, que corrieron con muchísima ética profesional, que han estado estableciendo pues vínculos de amistad, de mucha educación, porque la verdad es eso, que están corriendo muy correctamente, muy limpios, como debe de ser, preparándose siempre toda la semana, porque hay que contarle a la gente que muchos de ellos practican a lo largo de todo el lunes, martes, miércoles, jueves, para poder estar preparados para hoy viernes, que estamos completando la fecha pasada del fin de semana que no se pudo correr y también les recordamos que la tercera fecha vamos a correrla este domingo para que estén al pendiente. Bueno, vamos a tratar de contactar en este momento al buen Noel León, a ver si nos contesta, si me puedes prestar el otro micro. Es que lo que pasa que seguramente ahí vamos a ver al buen Noel León, que diga perdón. Sí, güerito, ¿cómo estás? Pues bien contentos por esta gran carrera que nos acaban de regalar este viernes, dos carreras muy emocionantes, donde vimos que lograste hacer grandes rebases, pero también tus compañeros no se dejaban, y ahora sí que los beneficiados fueron el público que estaban viendo la transmisión. Sí, la verdad, una carrera muy emocionante con mis compañeros. Lástima que ahí en la segunda carrera algo me pasó a mi coche, la delantera, que estuve peleando el último, pero bueno. Rescatamos buenos puntos para el campeonato y eso es lo importante. Y bueno, ansiosos para que el domingo nos vaya mucho mejor. Sí, vimos en la segunda carrera que, como bien lo dices, tu auto sufrió algo ahí, por eso no alcanzaste a defender la tercera posición, pero en la primera carrera, la verdad es que qué gran muestra de carrera nos dieron Raúl Guzmán y tú, y como lo dijimos, pues esa última vuelta era para quien sea, el circuito estaba muy difícil y era muy difícil defender las posiciones. Sí, claro, pudimos haber arriesgado un poco, pero bueno, como te lo dije, Gabriel, venimos por puntos del campeonato, hay que ser constantes, eso es lo que me va a hacer ser campeón, y bueno, creo que con esos bastantitos puntos llegamos lejos. Pues muchas felicidades, aquí Diana te quiere saludar y felicitar, ¿cómo no? Mi querido güerito, ¿qué se siente ser el protagonista cada carrera que corres? Pues bueno, la verdad, muy emocionado y agradecido con mi padre, con mi mamá, con toda mi familia que me da la oportunidad de estar en el simulador día a día para seguir preparándome y bueno, creo que se ha dado los resultados. Felicidades, mi buen güerito, saludos a la familia, saludos a toda la Sultana del Norte y bueno, ahí nos estamos viendo el próximo domingo. Muchas gracias, Uriel, y saludos a todos.
Ahí está el buen güerito, Noel León, que la verdad, como lo dijiste, protagonista en las dos carreras y últimamente a las fechas le está poniendo esa cerecita al pastel, ¿no? Sí, es la pimienta de aquí del campeonato, güerito, esa pimienta regiomontana le está dando con toda la carnita asada y la verdad es que mis respetos porque un chavo que siempre llama la atención, como me habías platicado, que ahí en el kartódromo, que da mucho de qué hablar, que se lleva bien con todos sus compañeros, que sin duda es carismático y que le encanta estar socializando siempre. O sea, es rey de las pistas adentro y afuera, ¿o no, Uriel? Sí, la verdad que sí, aquí estoy buscando más contactos para poder establecer ahí comunicación con algunos de los pilotos. Vamos a ver si contactamos a Santiago Ramos en este momento. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de hablar con él para que nos platique cómo vivió esta carrera y quien también en la segunda carrera tuvo un contacto desafortunado con José Carlos Hernández. Vamos a platicar con él. ¿Cómo estás, mi buen Santiago Ramos? Todo bien, ¿y tú, Muriel? Oye, ¿cómo ves esta segunda fecha? Dos carreras muy emocionantes y platícame cómo las viviste. Híjole, ¿sabes qué? Unas carreras muy emocionantes, ¿sabes? Las dos fueron carreras muy parejas. Desgraciadamente, desde la carrera uno hay un piloto que tuvo un contacto con nosotros, chocó. Entonces, pues ahora sí que me di un 360 y pues ya me fue muy difícil volver a retomar y alcanzar a Raúl y a Güerito. Pero en general traemos buen ritmo. Segunda carrera también veníamos ahí peleando, Raúl se nos fue, Raúl sí venía muy rápido. Veníamos peleando por posición, la verdad no sé qué hizo, no sé qué intentaba hacer, pero bueno, pues nos desgració la carrera los dos, ¿verdad? Lamentable, pero la verdad muy agradecido con todos los que están aquí, todos los pilotos que están apoyando. Creo que se va con una buena carrera. Muchas felicidades a Raúl, la verdad una carrera muy buena, dominó muy cañón, y pues también felicitar a Güerito y a Michelle, que también tuvieron un muy buen papel, supieron jugar inteligente y pues ahí están sus resultados, ¿no? Mi buen Santiago, esos rebases que se dieron el Güerito y tú, que ya pasabas, que ya te pasaba, que lo defendías, que él lo defendía, ¿cómo se vivió? ¿Cómo lo viviste en el simulador? Yo la verdad ya traía el carro muy dañado, mi carro en la recta, no sé si pudieron ver en la transmisión, de plano no daba nada por el golpe que tuve ahí, entonces yo traía muchos problemas, traía la dirección chueca, el motor no iba bien, entonces yo lo que estaba intentando ahora sí que era por sobrevivir, no pasarlo y defenderme hasta el final con todo. Pero la verdad tenía un ritmo muy superior y si él tenía chance de defenderse contra a Michelle, pues se la tenía que dar, ¿no? Entonces, pues me pareció la verdad es que muy buena carrera también de Güerito, aventó unos rebases muy buenos, muy limpios y pues muchas felicidades a todos los ganadores, ¿no? Tú como director del campeonato, ¿quieres mandarle un mensaje a Keon Tandon, quien se metió en la tercera posición en la segunda carrera? Sí. La verdad es que Keon estuvo muy bien, estuvo a la cacería, estuvo cazando y cuando llegó el momento correcto nos pasó y pues la verdad fue muy difícil recuperarnos después de eso, porque andaba él con su carro completamente pues como nuevo, ¿no? Y a Güerito y a mí, ahora sí que ya veníamos con dificultades y él traía un muy buen ritmo, Kion, la verdad es que la supo hacer en el momento indicado y pues ahí están los resultados, ¿no? No sé qué te parece si ahorita le echamos una llamada. Pues si quieres, ahorita mándale un mensaje ahí que te está escuchando seguramente en la transmisión y mándale un mensaje, ¿qué le quieres decir? Kion, it was a very good race. Congratulations, mate, and hope to see you on the next one. Ahí está, seguramente, así como lo dijo en la primera fecha, ha dado de qué hablar Keon Tandon en esta segunda también, y vamos a ver el domingo que tenga una buena carrera. Santiago, muchísimas gracias, muchas felicidades, y esperar que el domingo tengamos una gran tercera fecha. Así es, no nos va a tocar esperar menos para la tercera fecha, va a estar muy bueno, vimos que todos estamos muy competitivos, no sabemos todavía qué pista ni qué carro va a ser, esperemos que sea muy competitivo, que sea limpio, y que la verdad así que de una carrera así de comerte los pelos, como la primera de esta, así estuvo. Entonces, ojalá que así se repite la pista y los esperamos ver a todos el siguiente domingo. Saludos, Uriel. Saludos, Santiago. ¿Algo que le quieras decir, Diana? Sí, por favor. Santi, ya necesito que seas mi patrocinador de Omeprazol, porque por tu culpa estoy con el dolor de estómago. Ve cómo me tienen ustedes, muchachos. Es broma, ¿eh? No, te digo. Está muy interesante. Imagínate, hasta yo ya venía más o menos con el estómago revuelto, nada más de ver lo que nos esperaba. Yo cuando venía en posición a la carrera, volteé a ver el reloj y dije, faltan 10 minutos. Dije, esto ya se acabó, esto no se acaba así. Me van a pasar ahorita todos y va a ser un desmadre. Entonces, ya venía muy mentalizado y
que es una carrera muy buena y muy divertida. Pues muchas felicidades, Santiago. Nos vemos el domingo. Saludos a la familia. Nos vemos el domingo. Saludos a todos. Saludos a Abraham. Saludos a Diana. Saluditos. Saludos, cómo no, ahí está. Y bueno, Diana, te cedo otra vez el micrófono porque vamos a tratar de contactar al buen Alan Michel. Claro que sí, muchachos. La verdad es que sí les recomiendo que para este domingo se hagan sus remedios de sábila, sus tés de jengibre. ¿Qué te puedo decir? Coman muy bien, un panecito, unas galletas integrales, su agua de chía. Ya no les recomiendo tanta cerveza para el domingo. Solamente les doy permiso de su riquísima Red Cola Light para que sí los puedan acompañar. Pero para tener preparado el estómago para todas estas emociones que van a vivir el próximo domingo también en la tarde, porque se los decimos, Uriel y yo hemos tenido unos fines de semana bastante con bastante acidez por esa emoción que nos han estado proyectando y nos han transmitido durante todo este tiempo de las carreras. Recuerden que son dos carreras de 25 minutos en donde pues estamos sudando con las manos, nos tenemos que estar parando, nos jalamos el cabello, respiramos, sudamos también, nos limpiamos, en fin, hacemos de todo porque pues todos estos pilotos, esta parrilla está de 10, es altamente competitiva. Hay pilotos muy chavos de mediana edad y de ya un poquito 2-3 de edad avanzada con muchísima experiencia en el automovilismo que nos están permitiendo vibrar y poder vivir este sentimiento totalmente al extremo. Señoras y señores, tenemos a Alan Michel con nosotros. Alan, ¿cómo estás? Muy contento, gracias, Uriel. ¿Cómo estás? Bien, bien, pues la verdad felicitarte, carrerón que te aventaste desde la primera, pero esta segunda, consiguiendo la segunda fecha, el segundo lugar aquí en la segunda fecha, y contentos de poder establecer contacto contigo, saludarte, mucho apoyo de tu familia, ¿cómo te sientes? Muy bien, la verdad, muy contento con un cuarto lugar, segundo lugar en la segunda carrera, en Francia, y bueno, me hubiera gustado más, un poquito más de peleas en esta segunda carrera, pero bueno, me abrieron el camino y hay que aprovechar, ¿no? Sí, la verdad es que tú lo estuviste viendo, así la gente que vio la transmisión, pues las posiciones nadie la tenía segura adentro de lo que era la pista del Circuito de las Américas, pero como bien lo decimos, aprovechaste la oportunidad, pero estabas muy constante, traías buen ritmo y bueno, también las carreras pues dan sorpresas y premios para la gente que está ahí. Así es, veníamos muy pegaditos del segundo al quinto, después Santiago y José Carlos un contacto, y unas curvas más adelante Noel pues comete un error, y bueno, hay que aprovechar. Muy contento también porque tenía que representar, ¿no?, los colores de Red Bull Light, y bueno, muy contento. Ahí, como siempre decimos, el buen Paco Sotomayor el día de hoy le soltó la estafeta a Alan Michel, le dijo, échame la mano, representa los colores de Red Cola Light, y aparte de que disfrutas correr y sabes correr en los simuladores y en estos campeonatos virtuales, sobre todo aquí en este, que es el México Fórmula, pues representar a Red Cola Light era doble compromiso el día de hoy, y lo hiciste muy bien. Gracias por todo, y el apoyo a la gente que ve las carreras, y listo, nos vemos la próxima semana. El domingo, ¿no? Más bien. El domingo nos vemos, Alan. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. Ahí está Alan Michel. Y bueno, Diana, la verdad es que bien contento siempre de poder establecer contacto con los primeros lugares, los que nos regalaron estas emociones. Y ya listo todo para el domingo, ¿eh? Tercera fecha. Y con eso, el domingo, cuando se cierren estas dos carreras, ya el estado del campeonato nos va a estar permitiendo un poquito más la historia de lo que va a ser la final. Ahora sí que lo que se viene, porque los puntos ahí están y ya estamos viendo que son 5 pilotos los que ya se están enfilando a lo que es la lucha por el campeonato. Así es, ya el domingo vamos a poder ver dónde se perfila el campeonato, ya vamos a poder definir un poquito más quién puede llevarse el campeonato, quién va a estar en la pelea el próximo fin de semana, y bueno, nosotros en cuanto tengamos todas las estadísticas y la información, claro está que vamos a proyectárselas, vamos a compartírselas aquí en todas nuestras redes sociales para que estén al pendiente de quién ocupa el liderato de hasta el día de hoy, en la tercera fecha.
Sí, ahí está. Segunda fecha. Ahí está, vea nomás. Red Cola Light. Oye, mi buen Abraham. Me la va a terminar. Déjenme decirles, señores, que así como vivimos una gran fecha muy emocionante el día de hoy y que para muchos ha sido la mejor y que por eso nos pusieron ahí los pelos de punta y todo eso, me gustaría que Abraham viniera para acá a saludar a todo el público. Vente para acá porque quiero que conozcan, porque muchos me dicen, ¿quién es Abraham Angulo? ¿Quién es el que hace la producción atrás de cámaras? Ahorita le voy a presentar y también que les cuente un poquito de cómo se vive esta situación acá atrás, porque no crean que todo es miel sobre hojuelas, señores, Cuidado, cuidado. Todo no, es todo totalmente en vivo y tenemos que compartir. Acá está el buen Abraham Angulo. ¿Qué onda, señores? ¿Cómo están? Mucho gusto. Aquí pues, me agarraron tomándome mi poderosísima Red Cola. Oh, ¿viviste la carrera? Y platícales cómo se vive allá atrás. Híjole, no, pues como dice Dianita, te ponen con los pelos de punta y el estar moviendo ahí las cámaras, tratar de brindarles a todos los que están viendo las mejores imágenes, seguirle el ritmo a los muchachos, seguir el ritmo de la carrera, no es nada fácil. La verdad es que sí, desde que empezamos a montar todas las cosas, hacer las pruebas, a veces pues ahí pasan algunas cositas que se nos complica un poquito, pero tratamos de solucionarlos porque pues obviamente tenemos el compromiso con todos los patrocinadores, con nuestro público y con todos los pilotos que participan para entregarles un campeonato de calidad, ¿no? Y pues la verdad es que estamos comprometidos, sí es a veces un poquito estresante, pero la verdad es que ya empezando a andar el carro, ya lo empezamos a disfrutar mucho y la verdad, felicidades, qué grandes carreras nos han regalado y la de hoy, increíble, La verdad es que me dieron mucho material para poder estar ahí haciendo cámaras y que se vibrara muy padre. Y agradecido con toda la confianza con el equipo y con lo que es el campeonato por darnos la oportunidad de formar parte de la producción. Ahí está el buen Abraham Angulo. Muchísimas gracias, Abraham. Pásale. Quiero agradecer a la gente de Red Cola Light que está confiando plenamente en este proyecto, así como a todos los que trabajan en Grupo Disosa, así como Grupo Kiva, a la gente de Jaloma que está con nosotros metiéndose a este campeonato, ahí sumándose a este proyecto, y qué mejor que se sume a este tipo de carreras tan emocionantes, así como Mofle Rangel, Nuber Boutique, y bueno, más y más patrocinadores que están con nosotros, Diana. Claro, gracias, muchísimas gracias a nuestros amigos de CETAC que siempre están presentes con nosotros en All Access RT, por supuesto a Suzuki Motos Guadalajara y M de Motoplaza. Así es, gracias a la gente de Leo Steel Audio, a todos los que trabajan en Ricalfo Automotriz, y bueno, pues nosotros aquí bien listos a OM Body Shop, a Providence también, que es reparación de abolladuras. Y bueno, la verdad, toda una familia que All Access RT tiene para todos ustedes. ¿Ya lista para el domingo? Listísima. Yo también ya listo, señores. Nosotros vamos a recuperar un poquito la voz después de esta emoción que vivimos el domingo, seguramente. ¿Tienes el día de mañana para que estés al 100? Y nuestros remedios de viejitos para que estemos el domingo ya perfectamente para todos ustedes. Diana Román, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias al buen Abraham Angulo, gracias a los pilotos, gracias a toda la gente que hace posible este campeonato. Soy Uriel Calderón, a nombre de toda la producción de All Access RT, les damos las gracias. Espero que pasen un buen fin de semana y nos vemos en la tercera fecha este próximo domingo a partir de las 5 de la tarde. Es All Access RT, marcando el camino. Mofle Rangel, Grupo Inmobiliario Kiva, Nuber Boutique, Red Cola Light, presentaron.